¿Qué tal? Primero, gracias por venir con Amenaza Naranja y todos los. Ya digo, vengo, hace 2 años que no vine a Uruguay. Sí. Vengo y Río Tornado, buenísimo. Pero bueno, quería aprovechar que estaba por acá para dar una charlita un poquito de lo que estamos haciendo en Autodesk. Yo trabajo para Autodesk en Estados Unidos. Y bueno, me llamo Guillermo Melantoni. Y quería un poco contarles qué está pasando por allá y en parte cómo. Pues la idea de la charla era cómo podía repercutir eso en la producción, ¿no? En los cambios en la producción que se vienen, que son grandes y que creo que van a redefinir mucho la forma en que se piensa el diseño y el mercado, ¿no? Entonces, no solamente aprender a usar el software y las máquinas, sino también aprender cuáles son los mecanismos de distribución de lo que hacemos, que a veces es más importante que las máquinas, porque podemos hacer todo muy bien ahí y después no venderle a nadie porque no entendemos la forma que se está redefiniendo el mundo en este momento, hoy. Entonces, un poco para que sepan, vean un poquito qué ando o quién soy. Bueno, yo trabajo acá, soy arquitecto y trabajé como docente de la Facultad de Arquitectura desde que arrancó hasta el 2005. Yo era también usuario de productos Autodesk, que era reseller también, y hacía perspectivas para vivir. Por un par de años trabajé como lo que se llama ingeniero de aplicaciones en Argentina, para Autodesk Latinoamérica. Básicamente salía por Latinoamérica mostrando Inventor, AutoCAD, Max, Revit, todo. Y bueno, haciendo proyectos de implementación. Por ejemplo, escaneamos toda la Isla de Pascua. Ah, en el 2007, sí, 2007. Lo cual fue tremendo, tremendo trabajo. Interesante, porque en 3 días escaneamos toda la isla. Y después teníamos terabytes de nubes de puntos que no sabíamos qué hacer con ellas. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora es más fácil. Después, por 2 años, ya en Estados Unidos, no sé si conocen este producto, AutoCAD. Creo que sí. Fui el manager de AutoCAD para 2010, 2011 y 2012. Después me moví para la parte de Suites, que es el nuevo formato, digamos, con el cual se hace el packaging de producto Autodesk. Y hace un año más o menos arranqué con un área nueva de Autodesk, que en general en los últimos, o sea, Autodesk tiene 30 años y siempre fue, digamos, conocido por productos para profesionales, ¿no? AutoCAD, Inventor, bla, bla, todos. Hace un año y medio arrancamos con productos para consumidores, ¿sí? Que es un poco todo el resto, todos los que no son los profesionales. La base instalada de profesionales de Autodesk en 30 años son 10 millones, 11 millones, una cosa así. La base instalada de One2 3D o en general de la parte de consumo en un año y medio son 160 millones y vamos a hacer 200 millones a fin de año seguramente. Y la proyección es ser 1 billón o 1.000 millones, para hablar en español bien, en 2 años. Entonces, que 1 de cada 9 personas de la Tierra use las cosas nuestras. Que creo que son 2 o 3 billones los que realmente tienen acceso a algo de tecnología, ¿no? O sea, que 1/3 de los que tienen acceso a algo y puedan usar las cosas nuestras es. Da un poco de miedo, pero bueno, estamos yendo para ahí, nos está yendo bastante bien. Entonces, lo que yo quería hablar un poco hoy es cómo la irrupción de esta gente, digamos, de este tipo de usuarios, va a cambiar un poco también la forma en que ustedes tienen que pensar no solamente el diseño, sino los mecanismos de distribución del diseño, que insisto, que es tan importante como el diseño en sí mismo. Y en general acá estamos hablando de diseño industrial todos, me ayudan, somos pocos entonces, pero, ¿no? Pero te gustó venir. Te gusta mojarte y vinimos, buenísimo. Teóricamente eran 45 minutos, no voy a poder hacer mucho de demo, pero si se quieren quedar un rato más, los canso hasta que quieran ver cosas nuevas. Una de las ventajas que tenemos allá es que, bueno, que obviamente estamos pensando 2 o 3 años en adelante de lo que está pasando, de lo que estamos largando ahora. De algunas cosas puedo hablar, de otras cosas obviamente no puedo hablar, y menos ahora que estoy grabado, así que. Pero en general no voy a decir nada raro. Y una de las ventajas de estar en Autodesk, en este rubro, y esto es simplemente para que les dé un poco de envidia, tenemos en este momento el workshop más avanzado de la Tierra. Porque el más avanzado lo tenía Apple, y contratamos el que se lo hizo Apple, y lo hizo mejor. O sea que por lo menos por este mes, hasta que alguien más nos pinche el globo, tenemos el workshop más grande. O más sofisticado, o sea, con CNCs de 12 ejes, 5 ejes, con una cama de más o menos 3 por 3 metros,
cortadoras de agua, de water jets, 6 Connex, impresoras en papel Emcor, color, C-Corps, más MakerBots de la que se pueden meter en una habitación. Tenemos un salón con 1000 MakerBots, que no sabemos qué hacer con ellas todavía. O sea, si alguien quiere MakerBots, las vendemos barato. Tipo del ómnibus, y algunas cosas más, que, y un poco la idea es empezar a usar todo esto para entender cómo podemos aportarle a los procesos. Obviamente, no, nunca vamos a pensar que un consumidor, no sé, que mi madre va a usar un CNC de 12 ejes, ¿no? Pero sí están habiendo cosas interesantes que están pasando que creo yo que van a, en serio, están cambiando el mundo, de hecho. Entonces, la idea es ver un poquito eso, ¿no? Y bueno, hasta ahora uno siempre pensaba en esta gente, ¿no? Estos son muchos más, ¿sí? Y aunque no paguen, porque, bueno, estos apenas pagan, ¿no? Pero estos, aunque no paguen, es un volumen que lo convierte, primero, en un buen negocio para nosotros, porque evidentemente Autodesk, lamentablemente, hay que hacer plata porque tenemos accionistas que quieren que hagamos plata, pero se puede hacer plata sin cobrar el software, que es lo que estamos haciendo, y de hecho hay modelos de negocios que están cambiando, en serio, ahora, en este momento, y que también está cambiando los modelos de negocios para el mundo en el cual ustedes van a salir a trabajar o en el que está operando en este momento. Entonces, a eso quería ir un poquito con la charla y para dar un poquito más de contexto, ¿no? Las tres grandes líneas con las cuales nos conocen en general es la parte de arquitectura, la parte de manufactura y la parte de medios y entretenimiento, ¿no? La Orth como ATC tiene esto bien claro y eso más que claro. O sea que la idea es cómo eso se está, digamos, teniendo una correlación también en el mundo de del diseño personal en aplicaciones para diseño, digamos, para la casa, en lo que es la línea 1-2-3D, que vendría a ser un poco la línea de fabricación y diseño personal para un público que no es un público técnico, y después todo lo que es la parte de digital arts, que es Sketchbook y un par de productos más. Que acá es donde por ahora se concentra la mayor cantidad de usuarios, ¿no? Y esta es la línea con la que, digamos, de la que estoy trabajando ahora. O sea, yo soy el manager de los managers de estas líneas y aparte me dedico específicamente a trabajar con esta y estas dos. No sé si alguien ha tenido con contacto, sabe de qué se tratan estas cosas. Algunas, un poquito. Incluso si son profesionales del diseño, algunas cosas acá valen la pena. O sea, no piensen que porque son cosas para consumidores no profesionales no hay algo para aprender acá adentro, ¿no? Entonces les diría que prueben un poquito. O sea, desde Catch, que es una aplicación para generar mallas, modelos tridimensionales a partir de fotos, ¿sí? No todos tenemos un escáner en la casa, o casi que no sé cuántos tenemos un escáner en la casa. Yo no tengo tampoco. Pero ¿cuántos tienen una cámara? En el teléfono. Todos, ¿no? Vean. Creature es un disparate lo que se puede hacer con esto. La gente de videojuegos tiene que estar todo acá este momento. Design es un poco mi línea, que vendría a ser un poco la línea, digamos, de lo que es lo más parecido a CAD que tenemos acá, pero para gente que no hace CAD. Para explicarlo medio bastante claro. Make es una buena aplicación para hacer procesamiento, con hacer unos algoritmos para poder llevar a fabricación algunas cosas. Puedo mostrar algo. Sculpt es un producto bastante viejo, va viejo, un año y medio, que por ahora no lo descontinuamos, pero básicamente es para esculpir con en el iPad. Tinkercad lo compramos en mayo de este año, ¿sí? Era un producto cuando era competencia nuestra que nos estaba aniquilando en el mercado de 6, 7, 8 años. Ahora, estamos pensando en 6, 7, 8 años. ¿Quién tiene un hijo de 6, 7, 8 años? O sea, ese está usando. En este momento hay gente usando esto, imprimiendo en 3D en la casa, y hay escuelas que están haciendo currículos para primaria en los cuales están empezando a diseñar en 3D en primer año de escuela. Ese es el mundo al cual están, obvio, en Silicon Valley, ¿no? Pero Chile está mirando todo el tiempo para Silicon Valley. Tiene esa cabeza, lo cual es buenísimo. Y Mesh Mixer, que también es otro, es una aplicación bastante interesante por varias razones, y bueno, me gustaría si puedo mostrar algo de todo eso en vivo después.
Entonces, un poco el temario de hoy. La primera era una pregunta, digamos, si todos. ¿Se acuerdan de Ratatouille? ¿Alguien vio Ratatouille? ¿Sí? Que todo el mundo puede cocinar, ¿no? Todos somos chefs. Bueno, yo la pregunta mía es si somos todos diseñadores. Que es como un poquito un insulto, ¿no? Porque usted está haciendo una carrera en diseño y yo le estoy diciendo que el que está pasando por la vereda capaz que también es diseñador. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ver un poquito qué está pasando hoy en ese mecanismo, digamos, pasar de lo analógico a lo digital, a lo analógico, ¿no? Que si miraban la línea que les estaba mostrando, es un poco eso, ¿no? Productos para llevar del mundo, digamos, físico al mundo digital, productos para poder manipular lo digital y productos para poder pasar de vuelta al mundo físico, ¿sí? Que si lo podemos hacer una correlación también a los productos profesionales, no solamente nuestros, ¿no? Pero bueno, los nuestros son los que yo manejo mejor, pero tenemos aplicaciones como Recap para hacer exactamente el mismo proceso de fotografía o de escaneo 3D de nubes hasta a una malla. Después todos los productos que ustedes ya conocen para manejar, para fabricar, para diseño digital y después fabricación, tenemos InventorCAD, tenemos cosas de esas, digamos, que son más para... Eso sí, ya para un profesional del diseño industrial de repente que no es nuestro mercado, mi mercado, ¿no? De mi parte de Autodesk. Impresión 3D, ¿qué es lo que está pasando? Materiales nuevos, ¿sí? A mí yo sigo impresionado que alguien esté imprimiendo pizza y chocolate en este momento. Más todavía que esté imprimiendo piel y un riñón. O sea, porque la impresora de pizza le estoy poniendo mucha, pero muchísima esperanza en esa. Pero materiales digitales, mezclas de materiales, hay impresión de circuitos impresos directamente con la misma máquina que ya imprime el circuito del board el circuito en sí mismo, de un saque con distintos materiales pero al mismo momento, materiales biológicos, ¿sí? Prótesis, ¿sí? Sí. Estaba en noticias hace un tiempo de que habían salvado la vida a un chiquito porque le pudieron imprimir en materiales, digamos, que no son rechazados por el cuerpo, una prótesis para poder que tenía problemas de respiración para poder abrir la vía respiratoria, por ejemplo. Bueno, en Irak el ejército estaba imprimiendo piel, porque bueno, si explota una mina, ¿qué hacen con un tipo que tiene quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo? Bueno, piel. ¿Sí? Y hay de todo, está pasando de todo. Hay toda una otra parte de una oficina de Autodesk ahora que está trabajando en bio y nanotecnología, con máquinas que generan máquinas. O sea, me está dando miedo, ¿no? ¿Se acuerdan Skynet de Terminator? Bueno, la próxima plaga sí que va a mover el mundo, va a salir de la oficina mía. Me da pánico. Y un poquito también esta idea de para dónde va todo esto, ¿no? Y puse el hormigón a la comida como en chiste, pero en definitiva hay un par de escuelas de arquitectura en California que están imprimiendo hormigón armado, ¿sí? A nivel casa, paneles enteros. Y bueno, hay gente que está pidiendo comida. Entonces la pregunta era si todos somos diseñadores. Y bueno, es una buena pregunta. Y yo pienso que todos decimos, no, ni en pedo. Pero yo diría que puede ser que no, pero todos somos creativos. Es un poco distinto, ¿no? Porque yo creo que cuando uno habla de diseñador está hablando con un conocimiento disciplinar, que es un poquito más que simplemente el acto de ser creativo. Pero todos somos creativos, todos, todos. Ustedes, espero, ¿sí? Pero también los parientes de ustedes y cualquiera que pasa por la calle. ¿Tienen ideas ahora? ¿Tienen las herramientas para llevar esas ideas a algo? Capaz que no. Y capaz que ustedes sí. La pregunta es, ¿qué pasa cuando a toda esa gente le empiezan a dar las herramientas para ser un poquito más como ustedes? ¿Dónde están parados ustedes cuando todo ese otro mundo tiene acceso a cosas que antes ustedes estaban parados en la tarima, ¿no? No, yo soy el diseñador. O yo soy el arquitecto. ¿No? ¿Qué pasa cuando ese límite se empieza a diluir un poquito? ¿Y cómo ustedes pueden aprovechar eso para ser más relevantes con ese público? ¿Sí? ¿Cómo producen para un público que está empezando a entender que también puede producir? Es una buena pregunta. Porque, como decía al principio, acá lo importante es cómo están cambiando los mecanismos de distribución. Gabriel. ¿Sí? Y no solamente el software. El software está divino, los nuestros y los de otros, está bárbaro. Ley de Moore, todo va a crecer muchísimo, pero los mecanismos de distribución son los que están cambiando. ¿Sí? Cuando un tipo como Fede Álvarez entendió que colgando un video en YouTube, ¿sí?, terminó haciendo un contrato de 40 millones con Sam Raimi, ¿sí?, entendió como un medio, como YouTube, le permitió a él llegar a algo que
En realidad, 2 semanas antes, cuando recién lo colgó, estaba buscando a alguien que le prestara $2.500 para pasar a formato cine. A las 3 semanas tenía 40 millones. ¿Sí? Pero entonces entendió un mecanismo de distribución nuevo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de distribución para ustedes? ¿Cuántos de ustedes conocen el sitio Etsy? ¿Ninguno? Etsy. Etsy. Bien. Ah, es para mi hermana, ¿no? Es que una pelotudez. Bueno, hay gente haciendo mucha plata con esas cosas. Thingiverse. ¿Cuántos conocen Thingiverse? ¿Sí? ¿Qué están haciendo con Thingiverse? ¿Qué están haciendo para Etsy? Nada. Bueno, capaz que están perdiendo un mercado, un público objetivo que está cautivo, que está esperando algo y que en este momento están dejando plata arriba de la mesa, desde ya, desde hoy. Entonces, ahí es donde yo quiero un poco hacer una herida y decir, bueno, son todos diseñadores, no, pero son todos creativos y un poquito diseñadores también. En serio, todos. Todos. Etsy, Instructables, otro, este sitio es nuestro, o sea que le doy un poquito de propaganda también, pero ¿qué es esto? Son 15 millones de usuarios mensuales, ¿sí? Activos, ¿sí? Obviamente cuando no vendes software, la forma de medir éxito es con downloads, que en realidad es medio mentira porque alguien te puede bajar un producto y no usarlo nunca, ¿sí? Que está bueno para publicar en, ah sí, tenemos 150 millones de downloads, pero en realidad lo que nos importa es que tenemos 75 millones de usuarios que todos los meses hacen algo con productos nuestros. 75 millones. ¿Sí? Dos Argentinas enteras, o no sé cuántos Uruguays, o medio Brasil, ¿sí? Al mismo tiempo, todos. Entonces, eso da que pensar, y bueno, ¿y qué está haciendo toda esa gente? ¿Qué está mirando? ¿Qué está buscando? Está buscando cosas para tipo do it yourself, está buscando cosas de electrónica, está entendiendo que puede hacer cosas básicas de electrónica con Arduinos, ¿sí? No sé si está en el campo de ninguno de ustedes, pero las cosas que se pueden hacer con un Arduino en este momento son impresionantes y es un procesador chiquito, barato, que se programa muy fácil. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer con un Arduino? Tengo amigos que están controlando la heladera con un Arduino. Hay un proyecto, está muy divertido en la oficina, que alguien hizo un controlador para una batería, un juego de batería, ¿no? Para una batería, que cada tambor tiene un Arduino con dos palillos, ¿sí? Y controlan y básicamente toca sola. Está, es medio pelotudez, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero decir es que se puede hacer un montón de cosas con eso. Y de vuelta, hay un mercado bastante fuerte. Etsy. Es toda gente que vende cosas. De repente sale $20, pero. Y de repente a veces le dan la opción de alguien para que haga un poquito de algún cambio o mejore el diseño o lo que fuera. Thingiverse, ¿dónde es que Thingiverse? No, acá está. Cambió el diseño y perdí el color, pero Thingiverse, ¿no? En Thingiverse. El otro día yo probé, puse un diseño, un STL, no sé, básicamente para que no tengan el formato básico, digamos, y lo bajaron 5.000 personas en un día y medio. ¿Para qué? No tengo idea. La pregunta es, ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Sí? De vuelta, ¿es? ¿Está quedando plata acá arriba que podía ser mía? ¿Sí? ¿Puedo estar redefiniendo la forma en que trabajo? Y ahí, de vuelta, son las preguntas. Tinkercad, pensar que tenemos, el otro día llegamos al 1.000.000 de modelos hechos en Tinkercad, en 1 año y medio. Nosotros lo compramos hace poco, pero ha seguido creciendo. Lo están usando miles y miles de personas todos los días. Nosotros queremos que sean millones, pero vamos bien, estamos en miles. La línea One2 3D, GrabCAD, comunidades completas que comparten información y que después... y que después intentan en muchos casos venderla, ¿sí? Pero obviamente la cuestión acá es que todos estos son mecanismos de nueva distribución. Este es el YouTube de Fede Álvarez para ustedes o cualquier otra cosa que se les ocurra, pero creo que esa es la mejor analogía que voy a encontrar, ¿sí? Entonces, y esta gente está en todos lados, están buscando y son millones y se ayudan entre ellos y es una comunidad todavía que es bastante, bastante solidaria y que colabora. Y no solo eso, sino que si empiezan a mirar publicaciones, está en todos lados. Está claro que está pasando algo, ¿sí? Y no solamente en Estados Unidos, porque uno puede decir, bueno, sí, está muy fuerte en California. California está Silicon Valley, están todos los nerds, está buenísimo. Pero está pasando no solo ahí, está pasando en muchos lados. Se van a Europa, están los Fab Labs. En Chile está Tiburcio de la Carco haciendo un montón de cosas. Acá no sé, bueno, acabo de ver un taller que está creciendo. Buenísimo, ¿hay algo más?
Yo creo que podría haber algo más. En Brasil está empezando a salir bajo las piedras, ¿sí? Entonces, hay algo que está pasando alrededor del mundo y que está cambiando la forma de pensar el diseño, ¿sí? Y es la vuelta a la producción personal. Y esto es interesantísimo. En prácticamente toda la historia, hasta la Revolución Industrial, ¿sí?, la creación de objetos era básicamente artesanal, ¿sí?, un maestro con aprendices, ¿sí?, por siglos. Ahí cambió, un antes y después, Revolución Industrial, ¿sí?, y en la medida que pasó el tiempo, teníamos la producción en masa del mismo producto para todos, ¿sí? Siglo XX, principios del siglo XX, Volkswagen, ¿no?, el auto para todos, o todo lo que quisieran el Fora, ¿no? Todos pueden tener cualquier auto mientras sea negro, ¿sí?, porque era lo único que hacía, y estaba perfecto. Después nos fuimos acercando, digamos, en las últimas décadas de siglo XX, ¿qué pasó? Bueno, y sigamos en los autos, no es el Forte para todos, es los 5, 6, 7, 8 modelos del mismo auto con pequeños cambios para el ama de casa, para el soccerman, para el profesional joven, para el que está en la crisis de los 40 años, ¿sí? Y cada uno con un feature distinto, pero básicamente sobre una matriz más o menos similar. ¿Y dónde estamos ahora? En el momento en que cada uno puede empezar a rehacer o pensar que puede empezar a hacer cosas de vuelta. Yo creo que en cierta forma estamos aprovechando tecnologías que hasta hace unos años eran solamente el reducto de profesionales, porque eran muy caras, accesibles a todo el mundo, para volver un poquito a la idea de que todos somos posibles creadores, porque todos somos creativos. De vuelta, no capaz que todos somos diseñadores, capaz que no todos entienden la teoría del color, o esto o lo otro, o la física de los materiales, pero de alguna forma se la van a ingeniar. ¿Sí? Yo sigo intrigado y no me voy a ir de Uruguay sin probar si en la Ceibalita anda Tinkercad, porque básicamente si es Linux, si abre Chrome con WebGL y empiezan a haber algunas impresoras 3D en las escuelas, los desastres que se pueden hacer ahí son impresionantes. Desastres lindos, ¿no? Y también están surgiendo héroes distintos, ¿no? Los de hace 20 años, o más o menos, 15 y 20, ¿no? Más o menos. Sí, estoy yo con pelo todavía. Y Bill Gates ahora es esta gente, ¿no? Brie Pettis. Este tipo hace 3 años era... hace 4 años fundó Etsy. La vio venir. Hace 3 años fundó MakerBot. La vio venir. MakerBot tiene 60% del mercado de las impresoras 3D. ¿Sí? La vendió a Stratasys hace un mes y medio. Aparte de quedarse con 120 millones de dólares para él, ¿sí?, este tipo es protagonista de estos momentos. Entonces, quiero seguir comentando un poco en la idea de... está pasando algo. Y lo bueno es que está pasando mientras ustedes estamos acá, ¿no? Así como de repente hace unos años, con todo el tema de CAD y todo, también hubo una especie como de pequeña revolución en la forma de hacer cosas, sobre todo en arquitectura, que es de donde vengo yo. Sí, y sobre todo cuando empezó todo el tema del BIM, del modelado con información, que para mí fue el gran cambio. Este es el cambio para ustedes, o por lo menos lo que está en el área del diseño. Y si uno piensa a veces en cómo evoluciona el diseño o los objetos, ¿no? Pasan de, no, es imposible, no se puede hacer. Ah, bueno, sí, lo puedes hacer, pero te va a salir una montaña de plata. Bueno, capaz que sí, capaz que puede funcionar. Che, qué bueno estaría que esto funcionara. Y esto es, ¿lo tenés? ¿Sí? Yo hacía renders para vivir, ¿sí? Cuando empecé, nadie pedía renders. Además, había que pelearse porque la gente quería acuarelas o quería las cosas de Venturini o los dibujos de ese tipo. En un momento, empezaron ya a pedir más. Cuando ya había empezado a dejar de hacer estas cosas, en los concursos era un requerimiento, o sea, no podías no presentarlo si no tenías una animación o un render. ¿Sí? En 4 años, hubo ese cambio. ¿Qué está pasando ahora? Un poco lo mismo. Ahora, como empresa que vende, en este caso fabrica software, lo peor que se puede hacer es arrancar a pensar el problema cuando está pasando de posible a esperado. ¿Sí? Porque acá es el famoso, se perdieron el skate ya. Porque acá es donde hay que empezar a trabajar. Cuando todavía las cosas no están muy claras, cuando no son muy prácticas. Cuando pensar que invertimos como 30 millones en un workshop, ¿sí?, en San Francisco, ¿y para qué? ¿Y para qué? Bueno, porque se viene algo muy fuerte. Y ese algo muy fuerte va a dar muchísima más plata que 30 millones. Va a dar un par de miles de millones por año. ¿Sí? Entonces, de vuelta, nosotros también como empresa que hace software, ¿cómo nos estamos preparando para eso? Para un mundo en el cual
comprar software no va a ser el negocio. Yo pienso de acá a un tiempo que no va a ser mucho, todo el software va a ser gratis. Y no tengo ningún problema en admitirlo. Pero va a pasar otra cosa, va a haber otro modelo de negocio en el medio, que es donde yo pierdo el sueño todos los días. A ustedes no les importa esa parte, les importa lo que sale de todo eso. Pero, y quería ir más o menos rápido en esta parte, pero es cómo cosas que están pasando en alta tecnología están llegando a ustedes. O de repente a sus hijos, si alguno tiene edad de tener hijos, o a los hermanos chicos, o lo que sea. Y espero que se den cuenta de algunas cosas que voy a mostrar de ese tipo. O sea, por ejemplo, captura de realidad, ¿sí? Escáner 3D hace un tiempo, ¿no? Yo qué sé, hace 10 años ya había escáner 3D, pero salía una millonada. Hace 6 años cuando fui a Isla de Pascua, el escáner 3D salía $150,000. Había que andarlo revoleando entre las piedras de la playa y estabas revoleando $150,000. Pero, y hoy muchas de estas cosas se están haciendo mucho más baratas. ¿Pero qué está pasando? Bueno, la posibilidad de tener una nube de puntos manejada en un laptop como este, ¿tá? Y no en una supercomputadora, ¿sí? Con la capacidad de hacer análisis, no solamente de ver las texturas, pero también hacer ciertos análisis de lo que está pasando en el objeto, ¿no? En este caso a nivel urbano, pero piénselo también en un objeto chiquito. Y la posibilidad también de, a partir de la nube de puntos, sin llegar a modelar nada, poder hacer modificaciones que después pasan a fabricación, como por ejemplo en este caso, que obviamente después en algún momento esto va a tener que convertirse en un archivo que se va a poder hacer algo para fabricar, pero en definitiva la cuestión es que está cambiando también la forma de trabajar. ¿Pero qué pasó? Kinect salió hace ¿cuánto? 3 años, ¿sí? $150 en aquel momento, ahora está un poco más barato. Y la gente decía, bueno, pero hay pocos jueguitos, es medio pelotudo, mueven así las manos, zumba, zumba. A mí lo que me interesaba de Kinect era el kit, el SDK. ¿Sí? Un par de meses después estábamos trabajando con animación en Maya, con haciendo gestos y demás, haciendo riggings para caracteres. Con la misma cosita que el otro gente estaba haciendo zumba zumba. ¿Sí? Ahora, el que se avivó de esto empezó a hacer cosas más interesantes. Ahora, la cuestión es que no es que el teléfono valga cero, pero lo que se puede hacer hoy por hoy con un aparatito de estos, ¿sí? Aparte, no sé, por ejemplo, propaganda, pero Catch funciona por ahora no en Android, por ahora, pero sí en iOS. Desde este teléfono yo puedo ahora, en un ratito, sacar un modelo 3D de cualquier cosa que hay acá. ¿Va a ser perfecto? No. Pero me va a salir cero. ¿Sí? Si hago un servicio de escaneo y después lo paso por Geomagic, necesito a alguien que sepa Geomagic. Necesito un escáner 3D. ¿Cuánto me salió hasta ahí? ¿Sí? Entonces, a veces, para cosas básicas, y no tan básicas. Esta es una sala de máquinas. ¿Sí? Después de 15 fotos... salió esto, sí, un poco más de 15, pero en realidad con 15 se podría salir ahora, mejoramos los algoritmos. Y esta es la información que tenemos para empezar a operar, para hacer algo, para poder medir distancias, para poder generar una parte nueva o algo que trabaja ahí. O sea, y yo estoy pensando en algo, en este caso tendría un buen ejemplo de arquitectura, pero podría ser cualquier objeto. ¿Sí? Cualquier objeto que ustedes necesitan o replicar o entender o construir alrededor. ¿Sí? Generalmente acá tengo la pregunta de qué pasa con los derechos de autor. Pero en realidad lo que están haciendo es una cosa muy burda, digamos, ¿no? No es que están entendiendo cómo funciona por adentro. Y en realidad cualquiera con un calibre puede hacerlo. O sea, si alguien quiere hacer una cosa ilegal y infringir derechos de autor, lo puede hacer con un calibre, no necesita software, ¿no? Lego, ¿sí? ¿Hace cuánto hay Legos en cualquier lugar, en cualquier sitio de internet que los pueden imprimir? A Lego no le importa parar eso porque no puede pararlo. ¿Sí? Es un figurín de Lego, lo puedo partir al medio, ver cómo está armado adentro, hacer el mismo objeto, sacar los moldes y sacarlo en producción. Es ilegal, obvio. Pero las herramientas en sí no hacen el tema ilegal, es obviamente la cabeza de cada uno y lo que quiera hacer con las herramientas. Y bueno, y poder capturar objetos y poder diseñar, digamos, en este caso obviamente yo prefiero capturar el pie y empezar a trabajar en esto, pero bueno, Nike, ¿hace cuánto sacó ya los... no solamente las personalizaciones de los zapatos, pero también la posibilidad de... Tienen una línea nueva que es como con tejido y que uno lo puede, digamos, hacer directamente al tamaño del pie. ¿Sí? ¿Cuánto va a faltar para que uno directamente, en algunos casos, pueda obtener, no ir a buscar el objeto, sino ir a buscar el archivo para poder imprimirlo, quizás no en la casa, porque yo tampoco creo que va a haber una impresora 3D en cada casa. Porque no tiene por qué haber. O sea, eso es el humo que una vez se hace con marketing, ¿no? No, tengo una impresora 3D en cada hogar. Yo cuando necesito una buena impresión en color voy a Kinko's,
o a FedEx. No, no voy, no lo hago en casa porque sale un huevo de plata, ¿no? Este es distinta. Capaz que no todo el mundo va a tener una impresora 3D en la casa, pero va a haber una impresora 3D muy cerca. Va a haber una en, no sé, estoy dando nombres allá porque es lo que tengo allá, en Staples o en Kinko's, o va a haber un taller como el de acá abajo en el cual uno con un poco de plata va a poder hacerlo, o de repente va a poder, como ya hay en Estados Unidos, necesito hacer algo en CNC, ¿no? Este, en un fresado. ¿Cuánta gente tiene uno de esos? No muchos, pero yo puedo buscar ahora, a ver, ¿quién tiene un CNC de ShopBot en cerca de San Rafael, que es donde vivo? Y me van a salir 3-4 personas y los puedo llamar y puedo decir, ¿puedo usar tu máquina? Bueno, ¿cuánto me cuesta una hora con tu máquina? ¿Sí? Y a todo le sirve, es un win-win. Bueno, y todo el mundo habla de la nube y bueno, yo sé que es mucho hype con la nube, pero lo interesante es que, bueno, no solamente se puede hacer cosas de esta complejidad, que de vuelta nadie va a hacer cosas de esta complejidad, y todavía no entiendo bien qué está pasando acá, pero esto es en serio, esto es, este es un, una cosa de instalaciones de un hospital. Así se ve. Pero lo interesante es cuando uno piensa, no sé, ¿cuánta gente usa Google Docs? Los que tengan hijos, si alguien tiene hijos o hermanos chicos. Allá hay mucha gente que se los debe en Google Docs, los hacen en colaboración con Google Docs. O sea, ya la tienen clara a los 6 años. Minecraft, ¿quién juega Minecraft? ¿Yo? ¿Nada más que yo? ¿Gabriel? ¿Un poquito? Bueno. Yo he visto guachos de 6 años armando un servidor en Linux para poder hostear un mundo. 6 años. Yo a los 6 años estaba con el autito. Y a los 7, a los 8, creo que hasta los 12. ¿Sí? Después me pasé a la Sinclair y seguí jugando. Pero estos guachos están jugando, pero están aprendiendo a programar y están aprendiendo que también con Tinkercad pueden generar modelos 3D que los pueden pasar al mundo de Minecraft. Minecraft tiene 17 millones de usuarios que compraron Minecraft y hay unos 15.000 nuevos por día. ¿Qué están haciendo para ese mundo? ¿Cómo le están sacando plata a esa gente? ¿Sí? Esto es nuevo, esto salió ayer, no, mentira, hace 2 días. ¿Sí? Sacamos una aplicación para hacer circuitos PCB, circuitos impresos, ¿sí? Que hace simulación de Arduinos. Entonces, hoy esto está gratis y está accesible para cualquier persona que quiera hacer una simulación, quiera hacer una placa, hacer una simulación y después hacer un listado de materiales que los pudiera comprar a RadioShack. ¿Cómo abre esto? La gente de ingeniería tiene que estar cambiando esto, en realidad, me estoy dando cuenta. Pero esto está abriendo un mundo muy grande, porque ¿cuántas de estas cosas que estamos hablando van a tener también electrónica? ¿Sí? Hoy cualquier juguetito de porquería que ven por ahí tiene algo adentro. De hecho, a ver si lo tengo por acá, porque recién lo tenía, pero el... Creo que es este. Este adaptador tiene un circuito adentro, una placa programada. Las cosas se están viendo muy locas. Y a lo que voy de vuelta es que todo esto está en el mundo de los que van a la escuela hoy. También. Bueno, esto es un poquito más de la escuela, ¿no? Pero está accesible a gente que antes no tenía. Había que comprar productos como Eagle, había que comprar AutoCAD eléctrica, había que comprar cosas que salían 1, 2, 3, 4, 5 mil dólares. Y hoy puedo entrar, es todo web, o sea que no hay instalación de nada, y tienen el producto. Alguien me va a preguntar, ¿y cómo le hacen plata a eso? Eso es otra pregunta para el final. Computación infinita. Otro de los grandes temas. O sea, ¿a quién le gustaría tener esto en la casa? Yo no. Me gustaría tener el poder de esto en casa, pero no esto en casa, porque el mantenimiento de esta porquería no tiene sentido. ¿Sí? Pero estoy seguro que muchas cosas que están usando ustedes hoy están usando la nube de Amazon. Y no se dan cuenta. ¿Sí? La cuestión es, ¿qué se puede hacer con todo esto? Se puede llevar el diseño a lugares donde no se podía llevar antes. ¿Sí? Es un poco lo que es, no solamente hacer un diseño, sino poder hacer opciones. ¿Sí? Y pasa en arquitectura también, lo voy a llevar a arquitectura un segundito porque es un poco el ejemplo que está acá. ¿Cuántas opciones de proyecto voy a poder hacer yo en el tiempo que tengo para hacer un proyecto? No sé, no muchas. ¿Sí? Una, dos, tres. Ahora, si yo tengo la posibilidad de probar, hacer análisis térmico de 20 tipos distintos de vidrio para ver cómo impacta en la iluminación y en el comportamiento térmico de la casa, hoy
Eso, si lo hiciera en mi computadora, la tengo absolutamente idiota, not responding por un día entero, ¿sí? Ahora, si lo hago en la nube, de repente tengo resultado en una hora. Obviamente hay costos en todo eso, pero ¿cuánto vale el trabajo ese? ¿Cuánto vale la posibilidad? Le hubiera venido muy bien a Viñol y hacerlo con los dos edificios donde está rostizando gente, ¿sí? Yo estuve en uno y cuando me enteré del otro dije, ¿y Viñoli también? ¿Cómo? Ahora puede decir, hago edificios, hago también rayos, death rays. Pero un poco el tema de la nube viene a esto, simulación. ¿Cuántos de ustedes hacen diseño de cosas en plástico? ¿O piensan hacer cosas en diseño de cosas de plástico? ¿Cuánto te sale hacer simulación por elementos finitos, análisis de elementos finitos? Enorme, ¿no? Tenés que tener, no sé, Moldflow para hacer el análisis, de repente Algor también, o haces el de simulación de inyección. Obviamente, no es gratis eso todavía. La cuestión es que para muchas cosas que hasta ahora solamente se podía usar a ese nivel, hoy tenemos otras opciones. Y si hay, ahora después lo me gustaría pasar a todo lo de iPad al final, así no tengo que andar cambiando todo el tiempo, pero hay una aplicación esta que se llama Homestyler, ¿sí? Que es así, la puede usar perfectamente cualquier persona que sabe levantar un iPad, sacar una foto y meterle cosas adentro, o hacer un diseño muy básico en una aplicación que se ve, se entiende y parece 2D para hacer paredes y para más o menos poner los tamaños de una habitación, y saca este render. Este render hasta hoy probablemente parecía que lo tenía que hacer el fenómeno. De hecho, uno de estos dos es de verdad y otro es mentira, y me gustaría preguntar cuál es cuál. Pero de lejos y con el proyector probablemente no se den cuenta. Pero a lo que voy es que es difícil darse cuenta. ¿Sí? En general yo lo que busco son flores o comida, las cosas que son menos perfectitas, que quedan mal. Esto es un render. Esto obviamente es un render. Ninguna propaganda de autos tiene autos en este momento. Está hecho todo en Showcase. ¿Sí? La cuestión es que todo esto hoy está al alcance con Styler. Es una aplicación para acá y para acá, gratis. ¿Sí? ¿Ya? Mi mujer puede hacer esto, o yo soy de usar lo otro, o sea que no soy un buen ejemplo. Pero mi esposa que hizo ese interés acá y tiene algo de idea de 3D, en su vida iba a hacer este render. Me lo iba a pedir a mí. ¿Sí? Ahora lo puedo hacer y lo tiene de vuelta en 10 minutos. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? ¿Cómo están aprovechando eso? De vuelta. Las empresas ya se dieron cuenta. ¿Cómo le sacamos plata a este producto si no lo vendemos? Le cobramos a las empresas como Kohl's, como todos los que hacen electrodomésticos o no sé, si fuera acá Florencia o cualquier cosa de aparato de cocina, además, les cobramos para que pongan sus objetos acá y que se pueda hacer un listado para después, una vez que se hace el diseño, puedan pedir en base a eso. No le estamos cobrando al usuario final, estamos cobrando al intermediario que es el que quiere hacer esto. Y se le cobra muy bien, ¿eh? Cualquiera de esos contratos está arriba del millón de dólares. En ese caso es negocio para nosotros, obviamente, pero lo que estoy preguntando es, de repente también empieza a haber formas de utilizar parte de esto con productos de ustedes y empezar a mostrarlo de una forma que hasta ahora pensaron que era imposible. O dar la posibilidad de que alguien pueda manipularlas o personalizarlas, que es el otro gran tema. Esto lo dejé simplemente porque inteligencia artificial, hacer una simulación de la evacuación de un edificio, que yo no sé cuando realmente haya un problema, sea que la gente va a salir caminando así tan tranquila, pero esto es como se deberían comportar. Esto llevaba una millonada de plata. Hoy 3 Studio Max tiene esto. El que tienen gratis acá porque están en una educación educativa. Yo acá me puedo dar cuenta si esto se va a romper o no se va a romper. Y lo hago en Mesh Mixer. Por cero mangos. ¿Sí? Lo que hacía en Moldflow por montaña de plata. Homestyler. Esto es lo que se ve en el iPad. Esto. ¿Sí? Yo hoy, si hago una recorrida por los carteles de los edificios, va a haber algunos con esta calidad. Y esto salió de la tarola. Que no se enteren los que hacen. Que contratan, ¿no? Pero de vuelta, ¿cómo está cambiando el mercado para los que están trabajando en esto? ¿Y qué pueden hacer para sobrevivir o para, no solo sobrevivir, sino para poder montarse la ola? Esta es una aplicación que tenemos nosotros para optimizar y para
impresiones 3D. Esto antes salía una montaña de plata, digo, para poder hacer un, digamos, reparar todas las superficies, hacer, por ejemplo, verificar en función de la impresora con lo que se va a trabajar y con el material que se va a trabajar y a la velocidad que se va a hacer la impresión, entender cuál es el grosor mínimo de las partes para no tener errores, eso, de vuelta, era un tema complicado. Si ustedes están haciendo impresión 3D ahí en el laboratorio, se van a dar cuenta que una de dos o tres de cada cuatro o cinco salen mal, y a veces es por estas cosas, ¿sí? Porque con cierto material este grosor está bien, pero con otro material no, y que a veces cuando tienen grosores que son, los grosores deberían ser múltiplos del diámetro de la extrusión, porque si no después tienen problemas también, ¿sí? Hay un montón de cosas que nosotros las podemos poner, capturar de los parámetros de la máquina y sacar un modelo que va a tener más posibilidades de éxito. Obviamente hay otros problemas que son externos a esto, pero por lo menos se pueden minimizar. Y esto hasta que sirve a cualquiera, de vuelta. Un poco la otra idea era ahora el tema de la fabricación, ¿no? De lo digital a lo analógico. Que era un poco la idea de la fábrica en casa, ¿no? Pero obviamente, yo en casa no voy a tener esto, no voy a tener cortadoras, no voy a tener un brazo robótico, y me daría mucho miedo tener algo de esto. Pero la cuestión es que todo eso está pasando, y que lo que antes era, digamos, parte de un taller o inaccesible, bueno, hoy por hoy hay servicios con los cuales obviamente se puede contratar uso de estas máquinas por no tanta plata, pero sobre todo, lo interesante es ver cómo está pasando al mercado de consumo, ¿no? Saber que hoy por hoy hay más de 100 materiales para utilizar, obviamente, con distintas impresoras. Y lo bueno acá es que la complejidad es totalmente gratis. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que está el modelo hecho 3D con lo que lo hicieron, ¿sí? Si es una cajita, un cubito, o es una forma de estas, Al cabezal no le importa, el cabezal va calculando, ¿no? Hizo el slicing, va calculando dónde poner el plástico. No tiene la menor idea que está haciendo una cosa de esta complejidad. ¿Sí? Nosotros sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo armamos? ¿Sí? Pensar, no sé, yo me acuerdo que la primera vez que vi salir de una Stratasys una pinza que funcionaba, era como, nah, ¿serio? ¿Sí? ¿Estás cagando? ¿Tartinelli dónde está? No, pero era en serio, funcionaba, ¿sí? Entonces, abre un montón de cosas, joyería, ¿sí? Se está imprimiendo hoy, se está imprimiendo en oro, se está imprimiendo materiales que después pueden tener una cubierta de oro. Entonces, nos abre modelos de negocios para arriba con gente como Tiffany, pero también para abajo, como, si, no sé, 13, cual, o sea, cualquier quinceañera, 13, 14, 15 años, que pueda tener la opción de imprimir accesorios en plástico de colores más o menos brillantes y tener uno distinto para cada día. Eso es un mercado enorme. Es más, me interesa más que el de Tiffany's. Porque hay millones de estas, y hay cuatro con Tiffany's. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo para estos? ¿O cómo pueden aprovechar que existen esta gente? Sí, hay gente que lo está haciendo. Y hoy, en materiales, en una sola impresión, si tienen una impresora con múltiples materiales, pueden sacar ya cosas de estas, ¿sí? O sea, las Object, las Connex, dos materiales, tres materiales. No solamente dos materiales, sino también, por ejemplo, en las Object, si están trabajando, por ejemplo, con uno que es casi goma, el Tango Black, y están trabajando con casi un plástico, pueden también hacer mezclas en múltiplos de 10%, o sea, 20% de este y 80% de esta otra, ¿sí? O 30 y 70, y cada uno va a tener rigideces distintas. Entonces estamos hablando no solamente de hacer una porquería en plástico, que es lo que primero que uno piensa, impresión 3D, ¿qué puedo hacer con una máquina de $1,000? Obviamente estas no son de $1,000, pero lo que puedo hacer con una máquina de $120,000, mucha cosa, ¿sí? Y van a bajar. No sé si van a bajar al nivel de la casa, pero van a bajar al nivel de que sea accesible que haya una o dos o tres o cuatro o cinco en talleres que estén cerca de las casas de ustedes. Y es un poco, esto salió de una impresión sola. Plástico rígido, plástico flexible, a la vez. Hace un tiempo, no sé, hace como un año, o sea que eso calculo que todavía no es un secreto todavía, pero si no le voy a decir igual. Pero nos mostraron impresiones en las cuales, obviamente, se pueden imprimir materiales en una capa, se pueden imprimir distintos materiales, ¿no? Porque van con varios cabezales. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, cómo funciona el hormigón armado, ¿no? En el hormigón, ¿no? Que tenemos hormigón a compresión y hierros a tracción, ¿sí?
Imaginen si pueden hacer materiales que también tengan comportamientos distintos a escala dentro del material en sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo interesante fue que nos dieron una cosa que parecía un rectangulito, bueno, una extrusión de un rectángulo, vamos a hablar bien, y comprimía, digamos, y flexionaba distinto en cada una de las direcciones. Entonces, de repente, tenemos materiales inteligentes. O materiales que conducen. O partes del material que conducen y partes que no. Entonces, yo puedo pensar en hacer una placa completa en plástico con los conductores por adentro ya. O materiales que conducen fibras ópticas. Y contratamos hace poco un pibe que salió de Disney, que tiene un PhD en materiales digitales, y lo que está haciendo es ciencia ficción, ¿no? Y cosas, por ejemplo, para poder iluminar impresiones, por ejemplo, ¿sí? No sé, hay de todo. Poder hacer opaco y transparente una sola impresión. Esta es más tonta, ¿no? Pero está buena, es lo que hace la SICOR, ¿no? Si uno tiene las texturas o las sombras ya directamente, digamos, cocinadas, baked, puestas en el modelo, las puede simular, digamos, también en la impresión, ¿no? Entonces, para caracteres, para muchas cosas, pueden dar más detalles sin dar mucho detalle, ¿sí? Es como si yo me pintara un six-pack de abdominales, ¿no? Que va a ser mucho más factible de que alguna vez exista algo de eso. En arquitectura esto es bastante obvio, ¿no? Está pasando hace tiempo. Productos de consumo. En algunos casos es para hacer prototipos. Ojo, y esto no es que cada cosa que haya en el mundo tenga que terminar ser impresa en 3D o sacada por un CNC en la casa de ustedes. Es que, y acá es donde me quiero parar un poquito y charlar, es que los procesos, incluso los procesos de fabricación tradicionales, van a cambiar también, porque yo los comentaba hace un ratito ahí abajo en el laboratorio. ¿Cuáles son las chances de que un producto que ustedes diseñen tenga el volumen como para poder sacar una matriz y hacer un molde, digamos, en China para que... O sea, ¿cuál es el mínimo de cantidad de objetos para hacer una cosa rentable y que te la puedan producir en un lugar como China? Muchos miles, ¿sí? Te van a decir, bueno, ¿me llenas un container de esto? No, ni pedo, ¿sí? Entonces, no sale, o sea, sale una millonada y ustedes no hacen dinero. Entonces, en esos casos, obviamente, tiene sentido pensar que uno puede hacer una producción de 100, 200 en una impresora en la casa, ¿sí? O a veces es pensando en, bueno, sí, quiero hacer millones. Hubo un proyecto interesantísimo con el que pude trabajar en San Francisco, que es en el Bay Bridge, en el ala oeste del Bay Bridge, pusieron iluminación en los cables, ¿sí? LEDs, que están programados en random para que todos los días se vean distintos. Entonces uno pasa por el puente, lo ve de lejos y va haciendo figuras, las luces, está cruzando la línea entre lo terraje y lo sublime, pero bueno, a veces queda bien, ¿sí? Pero la cuestión ahí era que, obviamente, había que hacer, creo que eran 250.000 grampas que se iban a ajustar al cable para que pasara después el cable que tenía el LED, ¿sí? Me tocó hacer es el diseño de esa grampa. Hicimos fácil 40 o 50 versiones hasta que llegamos a la que tenía que hacer. Porque la que tenía que hacer después iba a ser sacada en un molde. ¿Cuánto costaba darnos cuenta cuando tenemos las 250.000 en el barco llegando a San Francisco que estaba mal? ¿Sí? Una guarangada de plata. ¿Sí? Y aparte pudimos llegar al diseño que exactamente que queríamos. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el celular, sacamos la foto de un pedazo en la sección de cable, con Catch sacamos el modelo de la sección de cable y empezamos a trabajar con 123D Design, con uno de los productos que aparte obviamente yo quería ver si funcionaba el producto bien, para hacer el diseño de la parte, que la tengo por ahí, y a partir de ahí la empezamos a imprimir, la poníamos sobre el cable, después teníamos un pedazo de cable de verdad, ¿no? La poníamos sobre el cable, bueno, funciona, no funciona, rompe acá. Y así una y otra vez y una y otra vez, obviamente, y nunca... ¿A quién le salió un diseño bien de primera? No, ¿verdad? El que me diga que sí, mentira. Sí, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy mal, bien? No, yo no. Automotriz, obviamente. Yo no sé si alguien se va a imprimir un auto, pero sí imprimir partes. Una de las primeras personas que me tocó visitar, ¿no? Son esas cosas que está bueno estar en Autodesk, es Jay Leno. ¿Sí? Jay Leno tiene una colección de autos que... No sé lo que vale. Es ridículo la cantidad de millones que vale. Hay de todo. De todo. Y de todo, desde
desde autos de principios del siglo XX hasta el último McLaren, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los autos de principios del siglo XX se rompen también. Aparte, a Leno le gusta usarlos. ¿Sí? No los tiene ahí juntando polvo, los saca a la calle. Un Bugatti del 30 y pico, esas cosas. Entonces, se rompen. ¿Y dónde conseguimos el repuesto de la Bugatti del 30 y pico o del Rolls Royce del 40? Tiene un escáner, escanea la parte rota, la repara, digamos, en digital, la imprime, o sea, tiene también fresadores, obviamente, depende del material, la hacen en lo que tenga que hacerla, ¿sí? Y la repone, ¿sí? Y eso pasa hoy. Bueno, pasaba hace 5 años, 6 años, pero eso también es interesante. La cuestión aquí es que está cambiando muchísimo la forma de producción, ¿no? Hoy uno puede pensar que es viable hacer una producción muy chica, ¿sí? En cosas que antes necesitaban, que no se podían hacer. O sea, basta, no puedo hacer una cosa porque me están pidiendo que compre, que traiga un container lleno de partes. Y yo nunca voy a vender un container, voy a vender 100, 50. Y ahí vuelvo a Etsy. ¿Sí? Entonces, hay modelos de negocios completos para ese tipo de gente, y son muchos más los que ustedes piensan. Vayan a Etsy, después de acá, si nunca fueron, vayan a Etsy y vean todo lo que venden. Hay de todo, ¿no? Desde cosas tejidas hasta cosas hechas en 3D. Una cosa divertida, una de las cosas que más me pide mi esposa que haga son cortadoras para galletitas. Claro, ¿cuántas formas puede encontrar? No sé, allá, bueno, obviamente, en Estados Unidos se encuentra cualquier cosa, ¿no? Pero van a los lugares de cocina para todas esas cosas y hay, no sé, góndolas enteras de formas. Pero no, mi hijo, la semana después que llego de vuelta para allá, tiene el cumpleaños con el tema de Rescue Bots, que es unos Transformers que no matan gente, ¿no? Mejores para 4 años. La cuestión es que queremos galletitas de Rescue. ¿Dónde encuentro un...? Pero ¿qué pasa? Lo que sí encuentro facilísimo es o dibujitos con el logo de Transformer o esas cosas, y voy a 123D, levanto el SVG o le levanto un Illustrator y hago un EPS de Illustrator, y directamente me hace la extrusión, ¿sí? Del borde, lo refuerzo en la parte de arriba, lo imprimo en la MakerBot y tengo mi cortador de galletitas en media hora. Hay gente que se avivó y está vendiéndolos. Y no digo que esté haciendo fortunas, pero a veces esto no es el trabajo básico de la persona. Es una cosa que está haciendo aparte, o en muchos casos sí, es el trabajo. Pensar que se puede imprimir en vidrio, pensar que se puede imprimir no solo imprimir, pero generar este tipo de cosas. Hormigón. Esto estuvo buenísimo. No sé si notan acá, menos 0.1 gravedad. La pregunta era, y a mí no me tocó ir acá mal, pero la pregunta era, ¿qué pasa? ¿Se puede imprimir en el espacio? ¿Por qué? Está complicado ir a la ferretería a buscar una parte de repuesto si está en la estación, ¿no? Espacial. Está lejos. ¿Sí? Entonces, esta es una Taipei, capaz que la reconocen. Se llevó una Taipei a Made in Space es un servicio que es un avión, es un Boeing, que sube y de repente arranca a bajar. Y en ese momento hay gravedad cero por un par de segundos. Y probar ahí. La idea en algún momento es agarrar directamente una impresora y llevarla despacio. Y no sé, sortear a alguien de autobús que vaya. Sí, que vaya a probar. Sí, no sé, yo no sé si quiero ir. No sé si me quiero sentar en un no sé cuántos litros de combustible, ¿no? Pero a alguien le va a gustar. Y sale, creo que nos dijeron, la NASA dijeron que, no sé, salía como un par de millones de dólares poner a alguien en el espacio unos días. Bueno, pero no es plata. Pensando en lo que puede ser el retorno de contratos con, de que sea que tome contratos con la NASA después, 2 millones es mucha poca plata, depende de la plata que uno pueda hacer con 2 millones. Si yo puedo hacer 50 millones después, 2 millones es cambio chico. El tema es tenerlos al principio para hacerlo. Impresiones biológicas. Obviamente, todavía nadie está haciendo un corazón. Sí, ya hay corazones artificiales. ¿Sí? Que no son rechazados por el cuerpo y que pueden bombear. ¿Sí? Ya se están haciendo pruebas con riñones. Ya se están haciendo pruebas con piel. ¿Sí?
Entonces uno empieza a pensar que, bueno, también hay ciertas cosas interesantes en todo eso. Había, no quise seguir metiendo slides en todo esto, pero, por ejemplo, escanear, no sé, había un caso hace unos años de alguien que en un accidente había perdido masa craneana y había perdido un pedazo grande de cráneo. Se escaneó la zona, se abrió, se escaneó la zona, se le hizo una prótesis de titanio, se le puso en el lugar y el tipo anda caminando por ahí tranquilo en la vida. Y esta me encanta. Esto para mí es... Por esto yo... Esta es las cosas que me hacen pensar que estoy en el lugar indicado y que me gusta trabajar donde estoy trabajando. No solamente porque a veces pienso que tendría que estar pagando yo para estar ahí, no al revés, porque es divertidísimo. Hay un montón de niños que nacen con una malformación en la cual no tienen mano, ¿no? Que tienen una extremidad que básicamente no hay una mano, no hay dedos, no hay nada. Alguien que de hecho perdió la mano pensó, ¿podré diseñar una? El tipo no solo la diseñó y le funcionó, sino que subió el archivo a Thingiverse, disponible para cualquiera, lo pueden bajar gratis, imprimirlo en una MakerBot, o en cualquier impresora, MakerBot básicamente porque es el sitio de Thingiverse, pero puede estar impreso en cualquier impresora, imprimir la mano robótica que funciona y le mejora la calidad de vida al que le ponen esta mano, $20. $20 de material, obviamente, ¿no? La gente de MakerBot estuvo donando máquinas que también, para ellos, el problema de costo de producción debe ser abajo de 1000, ¿sí? Y el costo de marketing ese, o el revenue de marketing es increíble. Estuvo donando máquinas para en lugares donde había este tipo de problemas, sigo con este tipo de problemas. Y a mí pensar que le están solucionando la vida por $20 a alguien que probablemente para sacar una prótesis tenían que pagar, o no tenían seguro, o es en el medio de África, o es sacar un cantegril, lo que sea, ¿dónde sacan esa plata? Que a veces en general son donde más formaciones hay, porque es donde hay más problemas de entrada. Pensar que eso sale a $20 y ahora se puede fabricar directamente, ahora levantan el archivo, se van ahí abajo y la arman. Mañana está hecha. Para mí es fuerte. Véndala a 20, no mucho más. Pero eso voy. Los que hacen prótesis deben estar pegando un tiro en este momento. ¿Sí? Pero bueno, los modelos de negocios y lo que antes era una oportunidad ahora se puede estar reinventando y ellos van a tener que pensar qué hacer para seguir siendo los que son. Realmente la primera opción es matar a esta gente que inventó la mano esta. Pero una vez que ya salió y que no pueden hacerlo, es importante pensar cómo se puede subir a ese modelo de negocios. Una de las cosas que aprendí estando en Autodesk, que no solamente hay que pensar en cómo mejorar la empresa. Uno de los ejercicios que tiene que hacer cualquiera a un cierto nivel de siendo sea más o menos un ejecutivo o manager en Autodesk, es cómo matarías a la empresa. ¿Sí? ¿Cómo la fundirías? O sea, ¿con qué oferta la dejarías totalmente destruida? Porque es lo que está pensando todo el resto. Entonces uno tiene que pensar primero que todo el resto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué mercados tienen hoy y qué mercado quieren tener? ¿Y qué está haciendo el que está al lado para arruinarles el mercado a ustedes? ¿Y cómo están aprovechando el hecho de que ahora no solamente un producto de diseño lo pueden vender en la calle Constituyente, en todas esas casas de ahí, sino que lo pueden, pueden de repente vender el archivo? ¿Sí? O dejar incluso abierto para que alguien lo pueda personalizar. ¿Por qué? Porque va a haber más gente que lo quiere usar. Porque también hay una cosa que está clara. Todo esto del do-it-yourself es como una tribu, ¿no? Todos quieren pertenecer a esto, pero somos humanos y todos nos queremos desplazar y no ser igual que todo el resto. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de personalizar un objeto, a veces es solamente ponerle el nombre. ¿Sí? A veces es simplemente poder venderles el diseño el caso tonto, pero es de la funda del estuche para un iPhone, ¿sí? Y da la posibilidad de que ponga el nombre y que mande ese archivo a imprimir. O si lo imprimen ustedes porque compraron una impresora y se lo sacan por $15, que más o menos lo que puede ser el costo de plástico, más el envío y un poquito más. ¿Sí? Y de repente hay un mercado ahí que nunca pensaron que había. Más cosas interesantes. Cuando tienen una impresora como una Object, que pueden imprimir en dos materiales distintos, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si empiezo a generar un material flexible como junta y después un material más más duro, pero que a su vez es traslúcido? Y bueno, logramos membranas. ¿Sí? Y de repente, con cosas de estas, el otro día en Autodesk hubo un desfile de modas.
Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo la parte de diseño textil para pensar que de repente no es solo textil lo que tiene que estar haciendo? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser la primera vez que una o uno, no quiero caer en cosas de género, va a bajar ahí, va a pedirles que les impriman una malla para un desfile? ¿O qué están haciendo ustedes para ir a decirles que lo pueden hacer y ver cómo le ganan encima? No sé, preguntas. Yo no tengo respuestas para muchas cosas, pero sí tengo un montón de preguntas para hacer. Y fíjense qué interesante que es toda esta forma. Y a alguien se le ocurrió que podía revestir parlantes con esto. Y como la forma esta es totalmente flexible, cualquier parlante no le puede poner esto encima. Y lo están vendiendo a $2.500. Porque hay un público que quiere este tipo de cosas. Hay un público muy snob que le interesa este tipo de cosas y encima le pusieron luz por adentro. Y como lo Object puede sacar materiales translúcidos, todo esto va cambiando y con un Arduino que va procesando la música, va cambiando el color de los LEDs y tienen un parlante que va cambiando de color, muy trippy, ¿no? Pero va cambiando de color mientras pasa la música. Y hay un montón de gente que quiere ese tipo de cosas. ¿Sí? Y está, bueno, acá abajo no hay una Conex, pero si hubiera una Conex, esto es una cosa que pueden hacer en un rato. Obviamente, la cuestión es entender en qué mundo están operando. Y eso es un poco lo que me gustaría salir de acá, ¿no? Y de vuelta, porque todo esto ahora sí está definitivamente llegando a las casas de la gente. No a todos los hogares, como dicen por ahí, la impresión 3D va a estar en todos los... No va a estar. Pero están muchos, y va a estar en muchos más, ¿sí? Entonces, ya sea las repliquetas de MakerBox, o la Taipei, o la Finia, o la Cube, o una RepRap, que aparte compran las partes y después el resto lo pueden mandar a hacer. O de hecho, si tienen... Es interesante, porque hay impresoras que se pueden imprimir a sí mismas. ¿Sí? Entonces ahí me empieza a dar miedo de vuelta. Esta es una app. Esta es una app de este tamaño. Una de estas impresoras, en no más de un año, va a costar menos de $200. No digo cuál, pero menos de $200. Porque la plata no está en el carbón, como siempre, en otros lados. Es entender los modelos, en la tinta. Claro, pero por eso, ahí va. Pero hay gente que se está avivando también y está reciclando plástico. Y está generando spools de plástico de las pocas veces que no hacen bien la impresión. ¿No? Que están tirando ese material. Hoy podrían estar haciendo spools enteros de plásticos nuevos. Y está pasando a todas escalas. Y acá es como estoy volviendo al principio, ¿no? Estuve en casi todas estas cosas, pero esta me parece interesantísima. Esto es un evento de robótica. Hay una empresa llamada Vex que hace kits de casi como los viejos mecanos, ¿no? Pero que están controlados por Arduinos, tienen un motor, tienen un cerebro, y que todos los años hay una competencia en Anaheim, en California, que va gente de todo el mundo. No vi nadie de Uruguay, lo más cerca era Colombia, pero me gustaría que hubiera alguien de acá en algún momento, ¿no? Y les dan un problema a resolver. O sea, es un juego, es una competencia entre dos robots, ¿sí? Que tienen que resolver un problema. Este año era agarrar pelotas y meterlas en un lugar. Entonces los tenían que entender el tamaño del brazo, el peso del objeto que tenían que mover. Estamos hablando de chicos de 10, 12 años. Vex ahora sacó una línea nueva, para el cual nosotros hicimos un producto que lo voy a mostrar un poquitito, porque creo que vale la pena entender lo que estamos haciendo ahí adentro. Y es para de 6 a 8 años. O sea, estamos hablando que de 6 a 8 años, alguien en la escuela va a estar haciendo un robot que ellos controlan y programan. Había 7.000 personas acá, 7.000 chicos, o sea, nerds, como uno, ¿no? Esos que uno espera que están adentro de un locker en las escuelas de allá, ¿no? Sin nadie alrededor, solamente ellos, totalmente así, impresionante. Yo me sentí un pelotudo, ¿no? Porque estos tipos estaban haciendo todo esto. La gente de IT, del evento, me contaba, claro, como todas estas cosas se controlan por radiofrecuencia, porque tienen control remoto, los de IT estaban tratando de controlar las señales, porque estaban todo el mundo hackeando la señal para ver si podían hackear la señal del control remoto del otro. O sea, que no solamente están haciendo robots, sino están viendo cómo joder al otro. Lo cual, como el espíritu de competencia y pensar en lo que implica hackear una red, que algunos de ustedes capaz que ya saben, ¿sí? Es complicado, ¿sí? A uno de esos pibes lo terminaron contratando de un banco, con 16 años. Porque les entró. Sabían de entrar a cualquier lado. Había una chica
Y esas cosas son las que parece como que todavía hay esperanza en el mundo, ¿no? Que a partir de un problema espantoso, que la madre le diagnosticaron esclerosis múltiple. Pero todavía estaba en la primera etapa, o sea que todavía más o menos caminaba, más o menos. Pero ella sabía, la hija sabía que la madre en algún momento iba a estar discapacitada y después iba a morir. Pero sobre todo iba a estar discapacitada por un buen tiempo, probablemente. 13 años. Diseñó un robot que es controlado por ondas cerebrales. 13 años. ¿Qué hacías a los 13 años? Bueno, yo ahora no lo puedo hacer, ¿no? Lo juntamos todos y nos sacamos el problema. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que diseñar resuelve problemas. Y hay una generación entera que lo está haciendo a un nivel impresionante. O ir a Maker Faire, ¿sí? Y tener este año 200.000 personas en un día metidas en un solo, en un par de galpones, porque les interesa el tema de la fabricación. 200.000. Está, California, Silicon Valley, de acuerdo. 200.000. Y makerspaces. Tech shop. ¿Sí? Así se ve el tech shop de San Francisco. ¿Sí? Te digo para que vayas viendo comprar el edificio al lado de. Sí. Seguir sacando por ahí. Lo que le decía, 100K garages. ¿Sí? Claro, yo no tengo una ShopBot, que es una máquina CNC bastante chiquita, ¿no? Pero sale $6.000, igual. ¿Sí? Que no es plata si saben lo que sale una fresadora. De 13, 2 y medio ejes. Pero lo que hicieron fue juntar a toda la gente que tiene ShopBots y decirles, bueno, flacos, pónganse en esta base geolocalizada y cualquier persona que necesite cortar un pedazo de madera, no sé, yo le hice piezas para vías de tren a mi hijo, porque no tenía el tamaño o la curvatura que yo quería, tipo para tomas de tren, ¿no? Que todos tienen un tren en un lado de esos. Y bueno, la mandé cortar, porque yo no puedo ir al que sea que hace, no sé, Fisher-Price, uno de estos, a decirle, che, necesito una vía que tenga una curvatura de 30, en vez de 45. ¿Sí? Pero lo puedo hacer hoy. Este es un garage cualquiera, de una parte de Estados Unidos, de Berkeley, de ahí del otro lado de la bahía, en el cual hay un tipo que es un profesor, un maestro de escuela, básicamente, ¿sí? Que está enseñando tecnología en escuelas, pero que en su tiempo libre agarra a dos de los hijos y a todos los amigos del barrio, les enseñó modelado entre 6 y 12 años, se compró una impresora y saca objetos para ellos para que jueguen. Estos pibes van a andar volando. Por eso, Dios, me gustaría saber qué puede pasar con una ceibalita Tinkercad. Porque me gustaría que los de acá estuvieran volando también. De todo, Ladies Learning Code. Esto es una iniciativa en Toronto para sacar programadores. DAS, programadoras en este caso. Pero la cuestión es que hay de todo pasando. Y todo esto, en cierta forma, está relacionado a lo que ustedes hacen. ¿Cómo hubieran hecho esto? ¿Con qué programa hubieran hecho esto y cómo lo hubieran hecho? A ver, uno, así podría hablar. No, yo te digo en los últimos 20 años. Nada, no sé. Bueno, sí, pero te llevo un rato. ¿Cómo lo harías? Si tienes un plano, dibujo plano. No tengo un dibujo plano. ¿Así ves esa foto? Sí. Bueno, te cuento. Esto es Tinkercad, pensado para 6, 7, 8 años. Le pusimos, claro, le pusimos una funcionalidad nueva que se llama ShapeScript, que básicamente es formas generadas a partir de un programa. Obviamente, el de 6 años no lo va a hacer por ahora. Capaz que sí, pero probablemente no. Pero esto es un algoritmo que se llama Voronoi, ¿sí? Que con un cierto grado de, con un número, digamos, un random seed, genera este tipo de patrones. Entonces lo que hicimos en Tinkercad es, lo puedo mostrar, la aplicación en sí está definiendo la distancia a los bordes, por ejemplo, que uno puede hacerlo más grande o más chico, y después lo que hice en este caso es, alguien escribió el algoritmo, porque básicamente es conocido, bueno, saca de un libro, lo pasó a JavaScript, lo escribió, yo lo agarré, lo tiré contra un plano, hice una extrusión y una sustracción a partir de eso. Cada uno de estos paneles está recibiendo una versión distinta de Voronoi, son todos distintos.
Después le puse una parte de borde en estos lados. Y esto puede ser para poner una vela adentro. No sé si con plástico estaría muy bueno, pero puede ser una lámpara, puede ser yo hice un portalápices. ¿Sí? Le puse, no sé, el nombre de mi mujer, Chocha. ¿Sí? Esto me llevó 10 minutos. Ahora, esto tuvo 5.000 downloads en Thingiverse. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo? Muchos capaz que están cambiando el nombre nada más. ¿Y yo qué puedo hacer con todo eso? Hay una empresa que también se avivó de este otro tema, porque la pregunta tendría que ser en este momento de todos ustedes, claro, pero yo subo una cosa de estas y ahora es de cualquiera, ¿y yo qué hago? ¿Sí? Porque ya perdí el control. Bueno, pero en general lo que subís es un STL, o sea que no subís la inteligencia del archivo. Pero ponele que la subías igual. El tema es que hay una empresa que se llama, y aparte, de vuelta, es una startup, los conocí, no creo que ninguno tenga más de 19 años. Tres pibes. Se dieron cuenta de este problema y lo que hacen es streaming de la parte directamente a la impresora que tenga el usuario. Entonces, el usuario nunca tiene el archivo. ¿Sí? Lo que tiene simplemente es la comunicación con su impresora y paga por el derecho de imprimir una, dos, tres, cinco o las que sea. Entonces el control está todo del lado de ellos. Entendieron que hay un modelo de negocio detrás de eso y ahora están haciendo todo un negocio por ese lado, de cómo proteger la propiedad intelectual de los diseñadores. ¿Sí? Son todas cosas que ustedes, es parte del mundo al cual se tienen que preparar. ¿Y generan el código? Sí, ellos hacen el slicing. Porque básicamente asumen ciertas impresoras y uno puede definir eso. En este momento es muy fácil, o sea, si vos tenés los parámetros de la impresora, ¿sí? De velocidad, de diámetros y de todo, no es tan difícil hacer una ingeniería inversa y saber cómo se hace el slicing. ¿Sí? Entonces, pasó lo técnico, hacen el G-code de ahí y lo que te hace es un streaming del G-code, que en definitiva, si vos lo abrís y lo hackeás, porque todo es hackeable en el mundo, no te dice mucho. ¿No? Es como alguien que, no sé, que escanee un dibujo AutoCAD y le pase raster design. Sí, tengo un montón de líneas en AutoCAD, pero no tienen la intencionalidad del diseño que tiene el otro archivo. Entonces, interesante. O esto es una pavada que hice yo, pero tomé 3-4 mallas de por ahí y generé un objeto que, bueno, que puede ser divertido para juguetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la idea es pensar, bueno, ¿y a dónde está llevando todo esto, ¿no? ¿Conocen esto? ¿Saben qué es esto? ¿Nadie tiene hijos? Skylanders, ¿sí? ¿Skylanders qué es? Es un muñequito, ¿sí? Que cuando uno compra el muñequito, compra un acceso a un sitio en el cual, y después tiene esto que es como una especie de portal. Cuando pone el muñequito arriba del portal, el muñequito aparece en un juego. Y después uno se dedica a matar muñequitos de otros. Que es lo que quiere hacer cualquier persona, ¿no? Matar a los muñequitos de los otros. Obviamente, ¿no? Ahora, esta gente empezó a aterrorizar a empresas establecidas como Lego, Playmobil, que seguían haciendo sus cosas en plástico, ¿sí? Y ahora Hasbro se avivó y sacó Cityville, que es parecido a esto. Lego se va a avivar y va a sacar otra cosa. A lo que voy es de vuelta. Alguien se entendió para dónde van las cosas, entendió la potencialidad entre el mundo digital y el mundo físico. ¿Y quién dice? Porque es un poco la idea que tuvimos nosotros cuando hicimos el plugin para Minecraft desde Tinkercad, ¿sí? Bueno, de repente abrimos el mercado para 15, 17 millones de personas del mercado cautivo que ahora saben que pueden usar el producto nuestro para eso. Y cuando uno piensa en eso, está incrementando la cantidad de usuarios que uno tiene, que a nosotros es fundamental eso. Para los usuarios, en realidad, lo que tiene es software gratis. ¿Qué es lo que tenemos nosotros cuando mucha gente viene? Tenemos exposición a empresas grandes que nos pueden contratar para hacerles programas a ellos o aplicaciones a ellos. Y lo más interesante, que es hacia donde estamos tratando de ir, es ¿qué pasa si lo dejamos a ustedes hacer sus propias aplicaciones? ¿Quién de acá es ingeniero en software? Espero que ninguno. ¿Ah? ¿Se animarían a hacer una aplicación? Ustedes tienen lógica. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden tomar contenido que ustedes generaron y nosotros les permitimos generar un repositorio como este. Este es un... Salió Pacific Rim y salió una aplicación en la que ustedes pueden elegir
tres tipos de torsos, de cabezas y de brazos de un Jagger. Si vieron la película, son los robots grandes que matan a los aliens, a los monstruos grandes. Después, algunos efectos, cambiar el color, y de repente tienen su propio Jagger que lo pueden imprimir, hacer un póster, y Pacific Rim, la película, digamos, genera marketing con eso. Pero no solo eso, sino también lo pueden meter en Unity y jugar con el robot, contra otro robot. ¿Sí? Entendieron que hay una narrativa atrás de todo eso, que el diseño puede tener una vida después del diseño, que es lo que quiero decir después. Y eso se ata a lo que está haciendo la gente de videojuegos. Pero más allá de eso, ¿no sería interesante que cualquier cosa que ustedes pueden hacer, si fuera a nivel de caracteres, pudiera tener ese tipo de vida fuera del objeto físico? Porque ahí es donde se mete en un mundo que es muy interesante. Déjenme, si todavía tengo algo de rato, si no están podridos y me quieren matar, mostrar un poquito algunas cosas para ver cómo funcionan algunas de las cosas de las que estoy hablando. ¿Sí? Sí, un entorno que parece casi CAD, pero no mucho. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, contenido, lo que le decía, ¿no? Puedo construir a partir de primitivas. Si por ahora acá no hay sketching, no hay nada, porque también asumimos y entendemos que una persona que recién arranca o que nunca tuvo un conocimiento, digamos, de geometría del tipo que tenemos, lo que nos entrenamos en la parte de diseño, la abstracción de 2D a 3D es muy complicada. Que de hecho, habiendo enseñado en Facultad de Arquitectura, también es complicada para los que están en la facultad en tercer año. ¿Sí? ¿No, Gabriel? Sí, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me tuve que hacer cuando... Este es un producto que lo arrancamos con un equipo de 10 personas hace un año de cero. O sea, no había nada. Hicimos la interfase, hicimos todo. Lo bueno de eso era que uno podía hacer lo que quería, ¿no? Porque lo podía hacer de cero. Lo que empezamos a entender era, bueno, supongamos que yo quiero hacer una vía de tren para... Y obviamente no soy un diseñador, o sea, no entiendo demasiado, pero sí tengo alguna idea, digamos, y soy más o menos creativo. Entonces, puedo poner este objeto acá, que es una cajita, obviamente uno puede decir, bueno, puedo arrancar con una cajita. La voy a dejar en centímetros para que sea un poco más amigable para nosotros, y que va a tener 14 centímetros de largo, 4 de ancho, que es lo que mide las vías de tomas de tren, y, opa, 4 dije. Y uno acá. ¿Sí? Y ya que estamos, le voy a decir que esto es madera, para que sea más o menos linda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, acá tengo una parte que en realidad la pusimos acá porque puede ser una junta para cualquier cosa, ¿no? Entonces, tengo este objeto que ya de entrada trata de alinearse con lo que encuentra. Lo puedo rotar, le puedo dar la altura que necesita, que es 1,5 en este caso, y ahora lo puedo tomar acá, copiarlo. Lo voy a copiar para acá nomás. No, está bien, estoy trabajando en alfa, no siquiera estoy trabajando en el producto. Están viendo lo que voy a lanzar en una semana, en realidad. Lo vamos a poner acá, no sé por qué no quedó exactamente en el lugar. Yo debería usar un mouse, no importa, no, sin mouse. Vamos a hacerlo más complicado. Vamos a llevarlo a su lugar. Obviamente me está queriendo dejar mal, pero lo voy a vencer. Ahí está. Y lo voy a invertir. Porque el concepto de Boolean, ¿lo van a entender? No. Pero el concepto, esto es un agujero, y simplemente hago esto y ya lo hice, lo van a entender. ¿Sí? Entonces, pensar que en este momento yo puedo tomar este objeto y también lo puedo mover a donde sea y mantiene, digamos, y se va regenerando. Lo que hicimos acá, aunque no parezca, es un modelador de sólidos y mallas que tiene historia y que es paramétrico y que funciona en un 80% en base a JavaScript en un browser. Obviamente, no es Inventor, no es AutoCAD, pero no sale $7,000. Está disponible para cualquiera y hace cosas que me encantaría que hiciera AutoCAD, que es lo más divertido de todos. Que es lo que me divierte a veces a mí, hacer la vida imposible al equipo. Era mi ex equipo, ¿no? Pero le dije, mira lo que estoy haciendo, ustedes no lo hacen. Si yo necesito simplemente mover este objeto hasta tener esta distancia, simplemente lo hago. O sea, si quiero esto que sea la mitad de esta altura,
Tengo un sistema de inferencias que es hasta más interesante o más potente que el sistema de snapping de AutoCAD. Pero la cuestión acá era, ¿cómo hago esto para que lo entienda alguien que nunca tomó CAD? Entonces, ¿qué es lo que conoce esa gente? ¿Sí? Y conoce PowerPoint de repente, ¿no? Entonces, si yo tengo un par de objetos, por ejemplo, y elijo un par de objetos, en PowerPoint, si yo hago una rotación, se la hago local a cada uno. Si yo genero un grupo, se lo hago al grupo. Si en un grupo hago un clic a otro objeto, llego al subobjeto del grupo. Esto la gente lo sabe porque más o menos, mal que bien, PowerPoint, Photoshop, algo lo hacen en algún momento de la escuela. Entonces, cuando llegan acá, incluso el controlador acá es bastante 2D. ¿Sí? Tiene la base en el plano dominante, tiene la mayor cantidad de las cosas, como rotación, como digamos mover sobre el eje o extender sobre el eje. También se puede, obviamente, como en todos lados, hacer una escala no uniforme, pero ¿cómo se hace en PowerPoint o Photoshop cuando quieren una escala uniforme? Apretan Shift. Ok, perfecto. Si hacen Option arriba de esto, en Mac o Control en Windows, lo hacen desde el centro. La gente lo sabe. Hay memoria muscular de otros lados. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué los tenemos que martirizar con, vamos a aprender una cosa nueva, hacemos 10... 24 horas de AutoCAD o de Rhino o de lo que sea. No estoy contra los productos esos, ojo. Estoy diciendo que esto lo puede entender gente que no tiene que nunca haber pasado por lo otro, ¿no? Obviamente, ¿hay más poder en esos productos? Sí, sin duda. Pero a veces se precisa tanto poder, a veces no. Y esto yo ya lo he visto usado por profesionales que se avivaron de que no solo esto es gratis y que sale más barato, gratis es más barato que $5,000 siempre, pero que a veces les puede dar bien para lo que necesitan hacer. Entonces, bueno, parte del modelo de negocios ahora es, bueno, está bien, pero ciertas cosas que vas a poder querer hacer con esto te las vamos a cobrar. Por ejemplo, hacer una exportación a DWG. Porque sabemos que lo vas a querer usar para otra cosa después. Entonces, te vamos a cobrar $10 por mes o cada vez que lo uses, 99 centavos. Y eso es algo que la gente entiende, porque es el modelo de iTunes, porque es el modelo de cosas que ellos hacen. ¿Sí? Autodesk empezó la semana pasada también a alquilar todos los productos. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿Sí? Porque el mundo cambió. ¿Sí? Pues si yo estudio arquitectura, hoy tengo 5 proyectos, mañana tengo 1. ¿Sí? Y no quiero comer guiso de licencias porque tuve que echar a 4. ¿Sí? Quiero tener el tamaño que necesito para cada momento. Y acá pasa algo parecido. Algún par cosas más de esto, de vuelta, como decía, cosas que entienden de otros productos. ¿Sí? Yo tengo un par de objetos por acá, ¿no? Voy a elegirlos todos y los quiero alinear. Y bueno, ¿por qué no probamos a hacer un align? Entonces, ¿dónde los quiero? ¿En el centro? ¿De este lado? ¿O a esta altura? No, vamos a hacerlo de este lado, perfecto. Pero también los quiero distribuir. Bueno, perfecto. ¿Los vamos a distribuir por qué lado? ¿Por este? Sí, por este eje. Perfecto. Listo. ¿Sí? Ahora les paso la apuesta y lo hacen en AutoCAD, en Rhino, cualquiera de esos. ¿Sí? Van a estar un rato más. 10 minutos después viene. Ya está hecho. ¿Qué pasa acá? De vuelta, no es que somos mejores, es que estamos entendiendo qué es lo que entiende esa gente y hacemos algo que tiene sentido para ese público. Por ejemplo, voy a ir al repositorio nuestro. OneTrueGeo.com es el lugar donde tenemos los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Apps, les digo por propaganda de última, tienen Catch, tienen Creature, Design, todos los productos, ¿no? Pero déjenme ir a un segundito a mi parte de esto. Control numérico. Bueno, el software cuesta plata. De vuelta, ¿no? Entonces, con esto podemos hablarle directamente a... Puede ser que tengan también problema de resolución también, a ver. Está pasando algo acá y no sé exactamente qué es. Bueno, no sé qué tanto voy a poder mostrar acá, pero ahí agarro esto. Entonces, son cosas que he ido haciendo. Esto, por ejemplo, no sé, son pavadas, ¿no? Algunas son bastante tontas o bobas o feas, pero la cuestión era solamente probar hasta dónde se podía llevar todo esto. Y quiero ver si puedo abrir un proyecto de... Acá está, sí, en sí. Start a New Project. La otra cosa que hicimos, y eso es muy propio del producto nuestro, pero me parecía que era importante, era que la gente no tiene por qué saber con qué formatos va de un producto a otro. Una de las cosas que toda la vida tuvimos que saber todos los que estábamos en esto era los 75 extensiones de archivo que uno necesita para ir de un lado a otro, ¿no? Los protocolos, se hacen unos manuales así de grandes, bueno, STL es para esto,
WG para esto, DXF para esto. Ah, ok. ¿Sí? Si yo ya sé, si yo estoy trabajando en design y quiero llevar CNC, yo ya sé que necesito un STL, yo, el que está haciendo el producto. Entonces, ¿por qué no te dejamos directamente ir de un lado a otro y hacemos la conversión necesaria para lo que necesitas sin que vos tengas que enterarte de lo que hiciste? Entonces, a ver si puedo conseguir una de las piezas que quería hacer. Si no, puedo hacer cualquiera, en realidad. Pero esta. No sé si esto lo haría con control numérico igual, pero para no perder mucho tiempo. Todos los fulgones están optimizados para 1280 y acá con el proyector creo que estoy más bajo de eso, entonces estoy... Ahí está, acá tengo esto. Entonces ya me puso el stock, ¿sí? Puedo definir el material. No sé si quiero una funda de iPhone de madera compensada, pero bueno, digamos que queremos eso o que buscamos otro tipo de material, ¿sí? En cera, en cartón, en espuma, ¿sí? En plástico, bueno, plástico capaz. ¿Sí? ¿Quiero hacer un corte o quiero hacer un esculpido? Quiero esculpir. Entonces, una cosa que puedo querer hacer ahora es, necesito, tenía el tamaño del stock, que lo tendría que ser más grande seguramente. Vamos a poner otro, vamos a poner este, por ejemplo, y lo que tengo que hacer ahora es decirle que, y como ven, también la misma interfase para hacer los cambios, ¿no? Obviamente, porque si aprendí una, ¿para qué voy a tener que aprender 20 distintas? ¿Sí? Y una vez que tengo esto, le digo, bueno, ¿cuántos pases? ¿No? Y esto, si alguien hizo control numérico, entiende un poco más de esto, ¿no? El primer pase, el de acabado y después el de corte. Entonces yo voy a definir cada uno de ellos, con qué tipo de herramienta lo voy a hacer. Obviamente, acá ya hay que entender un poquito más de qué máquina uno tiene. Ahora, si uno tiene un shopbot de $6,000 en la casa, es porque entiende esto. ¿Sí? Entonces voy a hacer con un 16 acá y el de... No, probablemente un poquito menos. Bueno, pero la cuestión es que después vamos al final y puedo hacer preview settings. Quiero que me muestren la herramienta, me muestren la máquina. Vamos a hacer la simulación. Se me está yendo la conexión, capaz. Para un poquito. Creo que esto lo puedo terminar sin eso. Y me hace la simulación que me va a dar el tiempo del corte y me va más o menos a mostrar si va a ser lo que yo quiero o no quiero, lo que no quiero. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta el pedazo de madera que estoy perdiendo acá o del bloque no sé, de la aleación que estoy usando o lo que fuera? ¿Sí? Sí. Hace un año. El tema es que la gente lo sabe. Por eso tengo que venir hasta acá. Bien. No, porque lo que pasa es que todo lo que son utilidades no lo mostramos como producto, digamos. Porque esto no es un producto en sí mismo, es una utilidad que se usa con los otros productos. Voy a abrir. Igual este va a ser local, así que no necesito. Para otras cosas voy a necesitar conexión, pero capaz que no. Lo que le decía de la aplicación para impresión, ¿no? Entonces yo con esto, porque no veía esto del open, es como importante, ¿no? Entonces acá puedo tomar, esto es un modelo que hice en CATCH, es el de las fotos, ¿sí? Museo, fotos de una escultura. Porque quería la pieza en plástico, porque podía, ¿no? En casa. Entonces, vamos a hacer un scale to fit. Acá está. Acá ya está con el material de soporte, pero también lo puedo no mostrar. ¿Sí? Me dijo que hizo 35 reparaciones. ¿Sí? Que capaz que no las hubiera visto o hubiera tenido problemas de impresión y hubiera fallado la impresión. Que ya gasté plástico después de eso. Me dice también que esto a este tamaño va a tardar 18 horas en hacerse. ¿Sí? Otra cosa, puedo también hacer que el modelo hacerlo, digamos, darle un espesor y hacerlo vaciar, que ahí va a tener menos material. Ahí más o menos pueden ver el vaciado, que también va a depender del tamaño del tipo de material, del tipo de impresora. O puedo ver, bueno, en esta cama, ¿cuántos puedo poner? Bueno, a ver, ¿podré poner uno más? Y sí, me parece que va a dar.
Ahí está, dos. Capaz que hasta entran tres. O los achico. O puedo decir, quiero minimizar el material de soporte. Que si alguno imprimió en 3D sabe que el material de soporte es tan importante como el otro. ¿Sí? O que a veces uno quiere diseñar para no tener material de soporte. ¿Sí? Que si yo estuviera dando clases de modelado en una cátedra donde después terminan imprimiendo, parte del tema son las reglas de diseño para que no haya material de soporte. Por ejemplo, no más de 60 grados y este tipo de cosas. Acá me acaba de decir que la mejor forma de poner el objeto en la cama es así, porque me da menos material de soporte. Entonces pasé a 10 horas. Pasé de matar una impresora por 18 horas a tenerla 10 horas usando con menos material, gasto menos energía. Gasto menos estrés en ver que esté todo bien, pues son 8 horas menos, gasto menos material. ¿Dónde está el problema? Ninguno, ¿verdad? ¿Y por qué no lo usamos? ¿Sí? Bueno, primero que nada, porque no sabemos que existe, lo cual es una gran forma de... Después, como decíamos, Mesh Mixer. Este también es local. Este y este es súper alfa todavía, o sea que no me extrañaría que se caiga, pero vamos a arrancar con algo básico. Más te dame un conejito. ¿Sí? ¿Qué le podemos hacer al conejito? Bueno, yo qué sé, no, vamos a ponerlo un poquito creepy. Puedo traer otra malla y me va a hacer directamente la. Ah, voy a cambiar el modo de navegación a 123D. Esto lo usa muchísimo la gente que usa Maya, por ejemplo. Entonces, acá puedo agrandar esto, puedo rotar. Obviamente, todos queremos una cabeza atrás del conejo, ¿no? Y todo este objeto ahora tiene. Ahí está bien. Accept. Lo puedo esculpir. Entonces tomo un tamaño más pequeño, más fuerza y menos tamaño. ¿Sí? Un poquito más. Y lo vamos a hacer simétrico, quizás. Sí. Ahí está. Bueno, es la mejor eje de simetría pero bueno, ahora puedo empezar a esculpir algo. No tengo muchas ganas o tiempo de hacer una cosa demasiado bien acá, pero básicamente está esa posibilidad. Y después también, acá es interesante, análisis. Análisis de estrés. Va a funcionar, la oreja se va a romper. Esto va a ser crash si lo pongo, así que no lo voy a usar, pero va a funcionar en una semana. Esto sale en una semana. Gratis también. Estabilidad. Esta es interesante. Vamos a darle unidades nuevas, vamos a decir que esto es más grande. Estoy en la versión vieja, esto va a cambiar un poquito la interfase, pero ahí está bien. Y estabilidad. Acá me dice que esto está verde porque está, digamos, el centro de gravedad está en una parte en la cual esto no se va a caer. Porque esta es la otra, ¿no? Terminé de hacer todo un objeto. ¿Sí? Entonces, es importante saber esto. Perfecto. Y la otra cosa que quiero ver es overhangs. Esto está buenísimo. Porque no sé cuánto material de soporte necesito para hacer este objeto. Entonces, acá lo que puedo hacer es... acá me está mostrando en lugares donde va a haber problemas. Y voy a decir, bueno, vamos a soportar todos los overhangs. Entonces, en vez de imprimir una cosa entera, nos avivamos de que podemos imprimir una cosa así, que después se hace snap y ya sale y soporta. Es como si fueran puntales en una losa de hormigón en un edificio, ¿no? De ahí se ve la idea un poquito. Eso es como material de impresora, ¿no? Claro, material de impresora. Entonces, con un solo material, no tenés que tener una 2X para hacer esto. ¿Sí? Y lo sacan rápido. Y mucho más rápido porque es menos material. Nosotros hicimos pruebas, nos cansamos de hacer pruebas con todo esto y funciona. Lo bueno es que funciona. Se puede optimizar la orientación porque quizás no sea la mejor. Entonces, bueno, será mejor así. Bueno, y ahí uno podrá ver un poquito. Entonces esto, en conjunción con este otro, que es, bueno, entonces quiero imprimir y lo que va a hacer es abrir otra sesión de esto y cargar el objeto. Y de repente tengo la solución completa. Tengo el producto que me permite hacer las mallas o meter un sólido en todo esto. Con design o traer una malla de fotografías con catch, ¿sí? Hacerle un par de cositas, meterlo en make, que no lo mostré, pero lo puedo mostrar un segundito porque vale la pena. Creo que lo metió acá también, puede ser. Y a partir de todo eso tengo todo el ecosistema y encima, si tengo que poner algo de electrónica, puedo programar Arduino y puedo hacer la simulación en circuitos con lo que no mostré, pero que les dije en un momento que había. Entonces todo el ecosistema está soportado. Acá esto, bien, un iPad, ¿no? No es alta máquina. Y este es un iPad 3 aparte, ya tiene un... Estoy esperando que salga el 5.
Pero quería mostrar un par de cosas. Primero, que hay un 123D para iPad. Y acá estaba haciendo una cosa bastante tonta, pero un diseño de un planeador que se puede cortar en láser. De hecho, es tonto, pero el diseño de esto es básicamente, voy a empezar de cero. Esto es un proyecto que hicimos para una asociación en Estados Unidos que trabaja a nivel de gobierno con escuelas en programas de ciencia y tecnología, ¿sí? Y le encargó a la NASA hacer modelos para hacer modelos que de planeadores que funcionaran bien, o sea, hecho por gente que sabe de aerodinámica, ¿sí? Y sacó un dataset, ¿sí? Y nos preguntaron, bueno, ¿esto puede estar en un iPad? Y sí, claro, ¿y cómo lo construyo? Y bueno, puedo trabajar de repente con un fuselaje, probar un tipo de ala, ¿sí? Puedo tratar de hacerlo más grueso o no sé, supongamos que voy a nivel de cara, si tomo esto acá y quiero que sea, que tenga un espesor un poquito distinto, ¿sí? Y después el output de todo esto, la salida de todo esto, son tres archivos EPS que uno los puede imprimir en láser acá. ¿Sí? Entonces, de repente, empiezan a haber aplicaciones que pueden ser interesantes. O, por ejemplo, directamente venir acá, vamos a hacer a galería, y ahí me voy a dar cuenta si estoy o no conectado. Vamos a hacer un sign-in. Me parece que perdí acá también. A ver. Capaz que no preciso. Bueno, obviamente no voy a entrar a la nube, pero básicamente puedo entrar a cualquier proyecto que hice en design en el browser o en la versión desktop y levantarlo acá. Esto se toma. Bien. Pero la cuestión es que acá puedo empezar un archivo nuevo, como les decía, con primitivas, y decir, bueno, tomo una caja, un cubo, lo pongo acá, tomo otro elemento, no sé, digamos, una pirámide, y lo que hago es, directamente entendió que la alineación era del centro de esta cara y la puso donde la voy a poner. Ahora lo que voy a hacer es hacer una combinar los dos y tomar la cara de arriba, y hacer un vaciado en un iPad modelado de sólidos con el mismo modelo, con el mismo kernel de sólidos de Inventor y AutoCAD. Es impresionante, a mí me impresiona todavía. Obviamente es más lento que hacerlo en una máquina que tiene 16 GB de RAM o 32 esta, pero claro, pero bueno, ya el iPhone 5S ya tiene dos procesadores, los aparatos de los Samsung de Android tienen cuatro ya algunos. Yo no me complico pensando en la parte de performance porque va a mejorar. O por ejemplo lo de Make, les decía, ¿no? En este caso una cosa muy tonta con Make, esto es simplemente como para a nivel de muy 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 escuela, pero por ejemplo dibujar un perfil. Si yo tuviera que explicar conceptos de revolución, por ejemplo, ¿sí? Entonces es decir, bueno, ahora voy a hacer una revolución de esto. ¿Vas a hacerlo o no? A ver. ¿Qué pasó acá? Ah, next acá. Y me va a hacer una revolución contra este eje y me va a mostrar cómo lo puedo armar, como hicieron el cohete ahí abajo. ¿Sí? Y acá. O les puedo decir, acá lo quiero hacer stacked, o sea, con cartones uno arriba del otro. Ahí está. ¿Ya? Yo puedo explicar concepto de espacio a alguien en la escuela con todo esto. ¿Sí? Ojo, las cosas se vienen. Claro, me da los layouts para el láser directamente y cuando termino me manda un archivo a mis proyectos, un EPS, que es el que voy a mandar para ahí. Otra, y es la de las últimas, o la última, básicamente, Creature. O sea, vamos a empezar uno de nuevo. O sea, trabajar en creación de caracteres no es para cualquiera, ¿no? Y obviamente, pero la cuestión es que esto acá son superficies, son lo que se llama isosurfaces, que es lo que usa Maya
¿sí? Para trabajar, y a partir de un esqueleto básico, yo podría decir, bueno, yo necesito hacer una articulación acá al brazo, porque este va a estar tipo así. Hemos visto mucho porno también yo con esto, pero eso es otro tema. Vamos a hacerlo así. Sí, la primera cosa que todo el mundo dice, ¡uy! En medio, pero yo no lo voy a hacer. Poner otro eje, otro punto acá, otro nodo, y después decir, bueno, voy a empezar a darle más forma. Por ejemplo, que más chico, hizo gimnasia, pero no tanto acá arriba, porque quiero que sea más cabezón. Y yo no soy un animador profesional ni nada por el estilo, pero estoy empezando a hacer una cosa que está empezando a tener sentido y que cuando lo puedo hacer posar, y una vez que termino, lo que está haciendo ahora es una conversión a una malla, y cuando es una malla después lo puedo esculpir y lo puedo pintar. Pintura 3D, esculpida, y después lo puedo mandar, obviamente como tiene color, lo ideal sería como una C-Corp. Entonces yo vi un montón de caracteres por ahí. ¿Dónde los hicieron? ¿Quién los hizo? ¿Cómo los hicieron? Hasta ahora la gente los hacía con cera, esculpiendo, ¿no? O los hacían con Maya. Bueno, yo no digo que esto sea mejor que Maya o que ZBrush o que Matbox, pero tiene el 80% de lo que la gente usa para todo eso. Y les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que hace la gente que realmente sabe con esto, y no hay diferencias con lo que están haciendo con... O sea, Disney lo quiere usar. Y Disney tiene plata para software. Pero una vez que esto ahora es una malla, yo puedo empezar a esculpir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo... ¿Sí? Puedo empezar a darle un poco más de forma, no sé, a los hombros o cosas así. O pintarlo. Entonces, en pintura, en realidad, yo puedo directamente o pintar con un color. Cualquiera. ¿Sí? O si no, lo que más divertido, Image Paint. Entonces, por ejemplo, Fur. Y quiero esto. Y le doy la escala adecuada. Esto llevaba años antes. Pues está haciendo las texturas, está haciendo los mapas, todo. ¿No? Si alguno entiende de esto, o yo lo hizo con algún producto, sabe que... obviamente... Todos queremos nuestra cara. ¿Hace la definición del mapa o el de la automática? Sí. Bueno, lo estoy haciendo muy a lo horrible ahora, pero básicamente, en un ratito, ¿sí? Puedo hacer algo, obviamente, cuando está hecho en manos de alguien que lo hace con tiempo o que sabe esto, te voy a mostrar el tipo de cosas que he visto. Casi no se nota mucho ahí, no sé si es poca luz en general de la pantalla, pero... Obviamente hay muchos monstruos también, ¿no? Porque obviamente es lo que más hacemos todos. De vuelta, tenemos este software, tenemos la posibilidad de agarrar todo esto y llevarlo directamente a la aplicación de impresión, ¿sí? Para tener en la C-Corp el objeto que ya está todo con las texturas puestas. No sé, digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos productos. Hay un montón de modelos de negocios para todo esto. O sea, hay gente que va a decir, bueno, yo te vendo el esqueleto básico de todo esto, y a partir del esqueleto básico que está más o menos bien armado, haces lo que quieras. Y después de ahí haces todo lo que quieras. Pero te vendo por un dólar, te vendo el esqueleto básico. Y te lo compran 5.000 personas. Yo no le digo que no a $5.000, es algo que en realidad no me costó prácticamente nada hacer, porque lo hice una vez. ¿Sí? Y lo hacemos más de una vez, o lo hacemos de una forma que la gente le guste volver, o en nuestro lado. ¿Qué pasa si ahora tomamos todo esto y como tenemos el esqueleto hacemos un rigging para que ya directamente tenga todo toda la inteligencia para que se pueda meter en un motor de juegos, en Unity o donde sea? De repente tenemos nuestra propia criatura que está ahí jugando, como los Skylanders.
Por eso mostré Skylanders también. Y la última cosa era, yo cuando yo les contaba esto de la aplicación para la parte robótica, ¿no? Entonces, esto también es una cosa que bajan gratis del sitio de Vexpress, es el sitio que hace los... que hace estos, que vende los kits para las escuelas de estos robots. Y lo que hicimos es muy parecido a lo que ustedes vieron en design. De hecho, esto que está acá es One to Three Design, con una piel nueva, con un... Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa si nosotros ahora también les damos una especie de SDK para que ustedes puedan controlar la piel, controlar los objetos y sacar una aplicación en la cual, si la venden en la tienda de Mac, en la Mac App Store, nos llevamos un 30%? Un 30% de lo que sea me gusta, sobre todo cuando hay 500, 5.000, 10.000, 20.000 personas haciendo esto. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Fíjense, y esto es mucha física acá, ¿eh? Si yo tomo, por ejemplo, esta parte, entonces le voy a poner acá. Tomo un conector y ya entiende que podría estar conectado aquí, perfecto. Tomo otra parte más, por ejemplo, otro BIM, y aquí. Ahora voy a trancar esta aquí y esta otra ya entiende que se mueve de esta manera. Yo puedo hacer un robot completo con todo esto, entender todo. Por ejemplo, el juego de este año para abril del año que viene de Vex es los robots tienen que, creo que tienen que, tipo es como básquetbol, que tienen que estar en el otro lado, con una pelota, que no sé cómo van a hacer. Y son guachos de 10 años, 11 años, 12 años, de vuelta. ¿Qué hacías a los 12? Esto no, yo tampoco. La cuestión, y ahora en el juego, que de hecho también pusimos el juego acá, porque era lo divertido de que pueden prepararse para el juego, que es acá está el lugar, digamos, donde juegan, y va a haber una barra, porque el robot se va a poder colgar. ¿Vieron cuando Uruguay se cuelga del arco para que no? ¿Sí? Se puede colgar de la barra para impedir que hagan que metan el gol desde del lado de ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están diseñando. Están solucionando problemas y le estamos dando las herramientas para que la solución del problema venga más fácil. Porque pueden, ¿qué pueden hacer con esto? Pueden medir la distancia entre este punto, supongamos, y este punto. Y le damos ahí todos los datos. ¿Sí? Pueden hacer un montón de cosas con esto, pueden simular. ¿Sí? O sea, una aplicación de simulación con algo de física, no solo gratis, sino disponible para chicos de 6, 7, 8, 10, 12 años. Esa gente, muchos de esos van a ser ingenieros, van a ser diseñadores, van a estar en un mundo que ustedes están empezando a trabajar en ese mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo ahora para insertarse mejor en ese mundo? ¿Y cómo hacen, a no ser que los quieran salir a matar uno por uno, a todos estos, para seguir siendo relevantes cuando esta competencia salga a mercado? Entonces, ese problema tenemos todos, ¿no? En software también, miren que hoy por hoy dos nerds en un sótano pueden sacar una aplicación que nos saca del mercado. ¿Sí? Por eso tenemos que estar siempre atentos y siempre pensando qué es lo nuevo y cómo podemos tener una ventaja comparativa como empresa de software. Eso es mi trabajo de todos los días. Ver qué hay, ver cómo mejorar lo nuestro, cuando sale algo, ver si lo podemos comprar, si es demasiado bueno, o si lo podemos mejorar si no lo quieren vender. Y bueno, y eso es parte del día a día de una empresa de software. Parte de como diseñadores, el día a día de ustedes es cómo hago plata con lo que estoy haciendo, o cómo hago más plata, o cómo apoyo a la comunidad, o cómo lo que sea, cuál sea lo que quieran hacer. Y insisto, hay un montón de cosas que se vienen que si no están ni siquiera atentos o entendiendo qué es lo que está pasando y cómo está cambiando el modelo y el mundo en el cual se están insertando, el peligro que se corre es estar aprendiendo una profesión que ya no existe más, o por lo menos no existe más de la forma que la están aprendiendo o de la que la están tratando de hacer, ¿no? Entonces, el desafío creo que es, como institución, entender todo esto y formar gente que se conforma constantemente, porque esto cambia todos los días. El desafío como gente que se quiere centrar en el mercado laboral es cómo estar en la cresta de la ola y no ser parte de la ola, que generalmente cuando te tapa la ola no te va bien.